tenido muchas charlas muy sanadoras. Daniel nació en Salta, allá por el año 1967, y además ha realizado muchísimos viajes por todas partes del mundo. Actualmente es director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Él es instructor, es profesor, es formador terapéutico en los seminarios de descodificación biológica de los síntomas y o dolencias que dicta aquí cada año en la Argentina. Incursionó en varias disciplinas como la hipnosis, la medicina china, la interpretación de las letras, los simbolismos del lenguaje, PNL. Y su experiencia es amplia, ya lleva más de 4.000 descodificaciones realizadas y hoy seguramente vamos a tener muchísimas más. Hay una frase que quiero destacar para esta noche, como para que ya empecemos a pensar de lo que vamos a estar escuchando y de lo que vamos a estar hablando. La frase dice: cuando decimos sí y aceptamos cualquier forma de cambio en la vida, ya no tenemos miedo a perder la identidad. La curación es la pérdida del miedo que se produce cuando perdemos el miedo al cambio. Con ustedes, Daniel Gambarte. Bueno, bienvenidos al Teatro Luxor. Bueno, estamos concurridos. Muchas gracias por venir al Teatro Luxor. Mi nombre es Daniel Gambarte. Hoy vamos a tratar de descodificar. Lo que les voy a proponer es que nos conectemos en forma individual dentro de un ratito. Y así, de esta manera, vamos a poder lograr una conexión, y en esa conexión vamos a tratar de velar cuál es el misterio de los conflictos que subyacen a nivel de nuestro inconsciente, aquellos que no expresamos, que no decimos, y que se terminan transformando en un código. Entonces vamos esta noche a tratar de encontrar esos códigos que están escondidos. Vamos a tratar de buscar la llave. Quisiera y deseo y anhelo que ustedes me puedan ayudar y colaborar para poder ir rápido y no detenernos mucho en contar historias personales, sino el síntoma y el nombre, nada más. Y a partir de ese momento, yo les voy a hacer una serie de preguntas muy puntuales, en donde yo les voy a pedir que después ustedes, a raíz de esas preguntas, puedan contestar de una manera simple y concreta. Así, de esta manera, podemos ir descodificando. Cada uno de ustedes va a levantar la mano, voluntariamente, por supuesto, porque es voluntario. Cada uno se autoelige, va a levantar la mano y va a decir: Daniel, yo tengo este síntoma. A través del síntoma, que es para mí un mapa de ruta y un GPS, me va a llevar probablemente a cuál es el conflicto, el estrés inconsciente que está ahí guardado, y que por alguna razón hasta el día de hoy aquellas personas que siguen teniendo alguna enfermedad, no todos tienen enfermedades, por supuesto, pero alguna persona que venga con algún síntoma, en una persona que se descodifica, se refleja, digamos, el conflicto de otras personas, ¿no? En la enfermedad de uno se refleja el conflicto del otro. Entonces, vamos a intentar hacer lo más rápidamente posible para poder lograr esa conexión. Yo digo que descubrir el sentido de las enfermedades, por lo menos para mí, es lo más apasionante que todos ustedes se puedan imaginar. Pienso que no se trata de creer en los Reyes Magos, sino de descorrer un velo importantísimo de cómo funciona el ser humano. Se sabe que ya hace miles de años la humanidad ha experimentado, en conclusión, que todas las enfermedades tienen un origen psíquico,
algo que ya está afianzado y que es una verdad científica sólidamente establecida en el saber universal y en la intuición de todos. Pero sin menospreciar a la medicina convencional y a una historia de años de investigación, lo cierto es que si nosotros usamos el sentido común, nos vamos a dar cuenta en realidad que todavía hacemos de nosotros mismos, o hacen de nosotros mismos, un montón de fórmulas químicas. Si nosotros tomáramos en conciencia el verdadero sentido de la enfermedad, nos libraríamos seguramente de muchas ataduras. Y una de las ataduras más relevantes que vive la humanidad, según mi experiencia y según lo que yo observo, es exactamente las ataduras con el tiempo y el espacio. Aquellas cosas que no podemos soltar. Sabemos que muchas veces emocionalmente vivimos el pasado en el presente o vivimos el futuro en el presente. A veces vivimos demasiado el pasado en el presente y ahí aparecen las depresiones, las bipolaridades y todas esas enfermedades que hoy experimenta el ser humano. O a veces vivimos demasiado el futuro en el presente. Ahí aparecen las ansiedades, las sensaciones de pánico, las sensaciones de síndromes de ansiedad, que no sabemos de dónde vienen, por qué y para qué vienen. Entonces, vivimos en polos, ¿no? Entonces, yo digo que el ser humano viene a conocer la ley de polaridad. A mí me gusta una frase que dice: el ser humano está obligado a buscar lo que desea y sujeto inconscientemente a experimentar lo que rechaza. Entonces, venimos a conocer la ley de polaridad. En las polaridades vamos a ver que está lo femenino, lo masculino, el yin, el yang, el frío, el calor, el fuego, el aire, madre, padre, tierra. Es decir que todas esas simbologías están grabadas en nuestro inconsciente a fuego. Para poder observar cómo funciona nuestro inconsciente, yo les cuento un pequeño cuentito para que vean ustedes cómo todos estamos conectados inconscientemente, los animales, las plantas y los seres humanos. El kudu es una especie de antílope africano que le encanta el sabor de las hojas de acacias. Les gusta mucho las hojas de acacias a este antílope africano. Se detiene en una planta de acacia, come las hojas de acacia porque son muy ricas, les gusta mucho, y en un momento determinado la planta sabe que corre un peligro. Y es que si el kudu sigue comiendo las hojas de acacias, esa planta se va a quedar sin hojas, y al quedarse sin hojas, se puede quedar sin sombra. Y una planta de acacia en la sabana africana, cuando se queda sin sombra, es la muerte. Entonces la planta ya lo sabe a esto. Y es por eso que cuando el kudu está comiendo las hojas de acacias, inmediatamente siente un sabor amargo y a partir de ese momento el kudu emprende la retirada. Pero el kudu no se va a la planta que está al lado, sino que se va a 400 metros más, a la siguiente planta de acacia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En un momento de la historia de la humanidad, los kudú, los antílopes africanos, se han extinguido. Es decir, la especie se ha extinguido. Y claro, para que no vuelva a ocurrir exactamente lo mismo, nuestro inconsciente biológico, todos tenemos un inconsciente biológico así como las plantas, nuestro inconsciente biológico ya tiene preparado un programa, un plan. Es decir que cuando la planta de acacia se queda sin hojas, la planta transforma inmediatamente su savia en veneno. Eso es un programa biológico de supervivencia. ¿Qué significa supervivencia? La misma palabra lo dice, superar una vivencia. Ahora, el kudu también cuenta con un programa biológico de supervivencia. Y es que en la memoria de los kudu ya está
las experiencias vividas en el pasado, en donde muchos kudús murieron gracias a ese envenenamiento. Para que no vuelva a ocurrir lo mismo, el kudú ya percibe, intuye que está en peligro. Obviamente hay una señal muy clara que es ese veneno que envía la planta de acacia, lo que hace es salvarle la vida al kudú, porque de esa manera el kudú puede seguir viviendo y puede seguir alimentándose de las otras hojas de acacia. Es decir, que el kudú come las hojas de acacias, pero va comiendo de cada árbol. Entonces, el kudú se traslada a 400 metros, se detiene en otra planta de acacia, y así sucesivamente tiene un comportamiento, ese animal, que observándolo desde nuestro punto de vista, podríamos decir que si lo hace un animal, entonces está bien, ¿no? Porque frecuentemente cuando observamos a los animales en la televisión, por ejemplo, en los documentales, vemos que tienen diferentes comportamientos. Y algunos son muy extraños, claro, por supuesto. Pero nosotros, desde este punto de vista, ¿qué es lo que decimos? Ah, bueno, sí, lo hacen los animales, por algo será. Pero ¿qué pasa si lo hace un ser humano? Desde nuestro punto de vista, desde nuestra percepción, desde nuestra metáfora, podríamos decir que determinados comportamientos humanos son demasiado extraños. Como no sabemos, sino que interpretamos permanentemente las cosas, porque tenemos programas que nos hacen interpretar, y eso es frecuentemente lo que nos hace enfermar también, las interpretaciones. Entonces el ser humano interpreta metafóricamente. ¿Qué interpreta metafóricamente? El acontecimiento. Ahora, el kudú salva su vida, la planta de acacia salva su vida. Ahora, las plantas que están al lado de la primera planta de acacia, la primera planta atacada, ¿cómo es que las otras plantas que están al lado de la primera planta atacada saben o están informadas como para que el kudú no se detenga en la siguiente planta? Porque el kudú se traslada a 400 metros, bien podría detenerse en la planta que está al lado, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque el kudú sabe que las otras plantas están envenenadas también. ¿Por qué? Porque la primera planta atacada transmite a través de señales morfogenéticas, los campos morfogenéticos, de esto hablaba Rupel Sheldrake, un gran científico, la primera planta atacada le transmite a las otras plantas el peligro. Es decir, que las otras plantas que están al lado de la primera planta atacada forman todas una red para repeler al agresor. Y eso es lo que hacemos nosotros, los seres humanos, también. Tenemos un inconsciente individual, como del kudú, tenemos un inconsciente familiar, tenemos un inconsciente social, tenemos un inconsciente colectivo, como lo decía Carl Jung, y probablemente un inconsciente cósmico, ¿no? Entonces, estamos todos conectados inconscientemente, como por ejemplo esta noche. Entonces, las conexiones inconscientes se dan de una manera muy natural. Nosotros no podemos muchas veces percibir cómo es que funcionan estas conexiones inconscientes. Para darles un ejemplo, les voy a decir algo. Yo voy a dar algunos ejemplos en relación con algunas enfermedades, de conflictos que provocan determinadas enfermedades. Y van a ver ustedes que van a empezar a toser más de lo que están tosiendo ahora. No solamente van a toser, van a estornudar. Y eso está bueno porque significa que los datos que van ingresando a nuestro cerebro están surtiendo efecto. Cuando nuestro cerebro recibe datos a través de la información, a través de la palabra, del lenguaje, de lo que yo estoy diciendo ahora, ustedes me están escuchando en este momento, pero quizás están pensando en otra cosa, lo que van a hacer cuando se vayan de acá, qué van a ir a comer. Pero no se dan cuenta que está ingresando un dato, una información a su cerebro, sin filtro, solo porque yo estoy diciendo algo que está relacionado con un conflicto personal,
con algo que ustedes saben que han vivido en el pasado y que todavía no lo han resuelto. Son esas fibras íntimas que se tocan en algún momento solo porque alguien está arriba del escenario y está diciendo algo en un lenguaje muy particular y la persona que tiene el conflicto sabe exactamente de qué estoy hablando yo. Por supuesto que yo voy a dar algunos ejemplos en relación con las descodificaciones que vamos a hacer y van a ver ustedes que muchos se van a sentir identificados con la persona que levanta la mano y van a ver ustedes cómo el cuerpo comienza a reaccionar en forma biológica. Eso es bueno, está bueno que pase eso porque significa que está acusando recibo la toma de conciencia. Entonces yo digo que la toma de conciencia es poder relacionar las cosas, poder relacionar la información, aquella que todavía nunca habíamos relacionado hasta ahora. Por eso, en la descodificación biológica, que la misma palabra lo dice, descodificar, que es el desciframiento de la ejecución de un programa genético celular, pues suena muy difícil lo que digo para algunos, pero es eso, es la ejecución de un programa genético celular en donde hay información dentro de esas células. El cuerpo humano es información. Es decir que todo es información, absolutamente todo, la silla, la mesa, la escalera, todo lo que vemos acá, todo lo que estamos percibiendo es información. Entonces, en la medida que yo vaya hablando y diciendo algunas cosas, probablemente empiece a relajarse el cuerpo con la toma de conciencia que ya lleva implícita una acción, que significa que cuando una persona está recibiendo una información en donde le resuena interiormente lo que yo estoy diciendo, aparece una reacción biológica. Y esa reacción biológica puede ser también una abreacción emocional, una emoción involuntaria que puede aparecer en algún momento. Y eso está bueno que pase porque significa que ya estamos comenzando a romper el hielo. Entonces yo les voy a pedir esta noche que se abran, que por un momento dejen de pensar en el qué dirán. ¿Qué dirán si yo digo esto, si digo aquello en relación con mi enfermedad? Porque yo les puedo asegurar, según mi experiencia, que la mayoría de las enfermedades aparecen por el qué dirán. Esa presión coercitiva del entorno que tenemos todos los seres humanos. ¿Qué son los conflictos biológicos? El ser humano se enferma porque tiene 7 necesidades básicas. Es decir, todos nos enfermamos porque necesitamos algo. Necesidad de alimentarse y no poder en todos los sentidos. Alimentación, alimentación real o alimentación emocional, que significa la madre. Ahí van todos los conflictos de abandono. Necesidad de alimentarse y no poder. La madre es el alimento, pero la madre protege y da seguridad, alimentando al niño. El niño está en contacto con la madre cuando nace. Necesita estar piel a piel, no pijama a pijama, sino piel a piel. El contacto piel a piel otorga seguridad y protección. Ese niño está protegido y seguro. Lo más probable es que no busque demasiado un contacto, lo más probable es que no busque demasiado una comunicación, porque ha tenido el primer estímulo. Pero si ese niño se encuentra abandonado, no porque su madre lo abandone literalmente, porque muchas madres a veces pueden abandonar a los niños estando presente. Y a veces ciertas madres pueden también abandonar a niños por una cuestión de que no pueden alimentarlos. ¿Qué más da? El niño siente inconscientemente si la madre lo abandonó o no lo abandonó. Una madre que lo abandona porque no tiene cómo alimentarlo, el niño nunca va a sentir un abandono de su madre, según mi experiencia, ¿no? Sino que puede llegar a sentir una separación entre su madre y él, pero nunca un abandono. Si la madre cuenta con los recursos de supervivencia y lo abandona, entonces el niño lo sabe inconscientemente y en algún momento probablemente quiera buscar a su madre porque tiene que resolver ese conflicto de abandono. Los conflictos de abandono pueden producir varios síntomas, desde una extremada delgadez hasta
una cierta obesidad o sobrepeso. Ahí van todos los conflictos de abandono. Para aquellas personas que esta noche tengan sobrepeso, pregúntense si es que quieren bajar de peso. No es obligación que lo hagan, desde ya les digo. Pero para aquella persona que se pregunta, yo quiero bajar de peso, ¿y cómo hago? Bueno, hay un conflicto biológico, claro, que viene generalmente de la infancia y que tiene que ver con ese sentimiento de abandono, que es esto que yo les decía recién, alimentarse y no poder. Entonces, los conflictos de abandono están en nuestra sociedad. Los conflictos de abandono más un conflicto o un buen conflicto de silueta puede producir un sobrepeso o una obesidad. ¿Y cuál es el conflicto de silueta? Es cuando uno se siente atacado, mirándose al espejo, por ejemplo. O quizás no hace falta un espejo, quizás venga alguien y te diga, estás un poquito más gordito. Eso es un ataque para la persona que tiene el programa de abandono, claro. Porque fíjense ustedes, ¿no? Una persona se siente atacada, pero no la atacan. Se siente atacada porque vive el conflicto de abandono con su madre. Esto es a nivel inconsciente. O sea, las personas que tienen un sobrepeso me van a saber entender y me van a saber comprender. ¿O no es así? ¿Eh? Ajá. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer esta noche. Nos vamos a conectar con las personas que tienen algunas preocupaciones y que tienen algunos síntomas. Y para poder tratar de comprender cómo es que funciona esta metodología, la vamos a aplicar de una manera muy sencilla para que ustedes puedan develar, para que ustedes puedan darse cuenta. Es el darse cuenta, para que ustedes puedan ver cómo uno puede aplicar esta propia metodología en uno mismo. Solo hace falta encontrar aquellas situaciones de nuestro pasado en el que no pudimos decir, en el que no pudimos expresar y que hasta el día de hoy seguimos sin expresar esa emoción oculta. Entonces se trata de eso. Esta noche vamos a ver si podemos encontrar esa emoción oculta. Para eso van a tener que colaborar porque por algo están acá ustedes. Supongo que la intención de venir al teatro esta noche es aprovechar la situación para poder sanar aquellas cosas que pretendemos sanar. Así que úsenme como una herramienta, como un intermediario. Eso es lo que yo voy a hacer esta noche. Me voy a conectar con ustedes en forma inconsciente. Y de esa manera vamos a tratar de lograr encontrar esos códigos que están en el inconsciente. Bien. Necesidad de reproducirse y no poder. Ahí van todos los conflictos en relación con esos bloqueos que hay muchas veces de ciertas mujeres que no pueden tener hijos y no saben por qué. Ahí van todos los conflictos de la reproducción. Podríamos dar un ejemplo de los conflictos de la reproducción. Si una mujer, por ejemplo, quiere tener hijos, pero otra parte de ella no quiere. Entonces la parte de ella que no quiere tener hijos está oculta. No dicha, no expresada. Quizás es más grande que una casa, pero no está dicha. ¿Por qué el ser humano suele guardarse las cosas y no decir lo que siente? Bueno, está en jaque la supervivencia siempre. Fíjense ustedes que la única razón por la cual nos callamos las cosas, no decimos y no expresamos, es porque está en peligro la supervivencia. ¿Qué pasaría si nosotros comenzaríamos a expresar y comenzaríamos a decir aquellas cosas que no se las contamos ni a nuestro psicólogo? Aquellas cosas que no le contamos ni a nuestra mujer, ni a nuestro marido, ni a nuestros hijos. ¿Qué pasaría si a partir de este momento comenzaríamos a hablar, a decir? Y bueno, lo más probable es que se ponga en peligro el clan porque el clan familiar tiene intereses en relación con la supervivencia. Y esto quiere decir que en la mayoría de los casos, cuando nos asociamos con una persona en pareja, por ejemplo, siempre hay necesidades ocultas que hacen que dos personas puedan encontrarse en este mundo. Esto es liberador, aunque puede sonar como algo traumático, no lo es. Es bastante liberador
tomar conciencia de esto, porque se puede transformar la pareja, se puede transformar la familia. Entonces, en la medida que nosotros comenzamos a tomar conciencia de aquellas cosas que están ocultas, que no decimos y que no expresamos, y empezamos a expresar nuestras necesidades, a partir de ese momento todo comienza a cambiar la vivencia. Fíjense ustedes que para que una persona se enferme, el conflicto tiene que ser vital, tiene que ser algo importante para la persona. Porque cualquier persona puede vivir un conflicto psicológico. De hecho, todos vivimos conflictos psicológicos y los vamos solucionando, ¿no? Pero hay ciertos conflictos que sobrepasan el límite de la capacidad de nuestra conciencia. Y cuando pasa eso, ya no podemos resolver psicológicamente esos conflictos. Y casualmente son conflictos vitales para nuestras vidas. Es más, son aquellas necesidades por las cuales hemos nacido. Es que todos tenemos un proyecto sentido, todos tenemos en nuestro inconsciente un impulso, todos tenemos un programa inconsciente que hace que tengamos ciertos comportamientos inconscientes, que hace que en algún momento de nuestras vidas, hasta incluso creemos que vamos eligiendo las cosas, pero resulta que hay algo que va mucho más allá de nuestra razón, que es lo que elige para nuestra vida, y es nuestro inconsciente. Yo digo que nuestro inconsciente maneja prácticamente el 99,9% de todo lo que nosotros creemos que manejamos, pero lo maneja nuestro propio inconsciente. Cuando nosotros decimos que elegimos, podríamos llegar a elegir en algún momento, claro que sí. De eso se trata, ¿no? Tratar de encontrar el libre albedrío, el libre arbitrio, para poder elegir aquellas cosas ya desde nuestra esencia, no desde nuestros programas, porque ahí está el conflicto. Entonces, descubrir estos programas es esencial y solo hace falta confrontarse con la verdad de uno mismo. A veces es difícil porque ¿a quién le puede interesar resolver conflictos? Solamente aquellas personas que, de alguna manera, quisieran hacer un cambio en sus vidas, quisieran no enfermarse más, quisieran sanarse definitivamente. Yo digo que la enfermedad es un estado de dinamismo de la salud. Por lo tanto, cambiamos el paradigma de lo que interpretamos de la enfermedad. Porque estoy diciendo, según mi experiencia, que la enfermedad es nuestra mejor aliada. Que si no fuera por la enfermedad, ¿cómo haríamos nosotros para tomar conciencia de aquellas cosas que debemos cambiar? Si a veces, o en la mayoría de los casos, cuando pasamos por ciertas enfermedades, fíjense ustedes lo que pasa cuando nos enfermamos. Tenemos un estado febril, tenemos cansancio, fatiga, descomposturas, inflamaciones, dolores. Cuando tenemos esos síntomas, estamos paradójicamente autocurándonos de un estrés que ya pasó. Y fíjense qué paradoja, porque yo voy a decir algo y probablemente les resuene interiormente a ustedes, pero supongo que alguna vez alguien se ha enfermado aquí, ¿no? ¿Pueden levantar la mano los que se enfermaron? Todos. Bien. Todos se han enfermado. ¿Les pasó alguna vez que notaron que se han enfermado cuando mejor estaban? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué creen que ocurre eso? Porque acaban de resolver un conflicto. Muchos no se dan cuenta que acaban de resolver un conflicto conscientemente, claro. Pero muchas veces estamos muy bien, estamos contentos, estamos alegres, porque eso que nos tenía mal traer ya se acabó. Y ojo, y pueden pasar años. 3, 4, 5, 10, 20 años pueden pasar en que solucionamos un conflicto después de 20 años y aparece una enfermedad que nunca había aparecido. Probablemente muchos de ustedes se han preguntado, ¿por qué tengo esta enfermedad si yo nunca me enfermé? ¿Por qué debería enfermarme ahora? Y eso suele pasar porque durante buen tiempo de nuestras vidas
estamos en una fase activa de un conflicto inconscientemente, estamos presos de una necesidad insatisfecha y podemos estar así durante mucho tiempo en la vida. Hasta que en algún momento solucionamos esa satisfacción y comenzamos a sentir esa satisfacción y nos encontramos en un estado óptimo de vida, con más energía. Casualmente es ahí cuando aparecen las reparaciones. ¿Qué son las reparaciones? La enfermedad. Entonces, aquí es donde damos vuelta prácticamente la medicina convencional pata para arriba. Obviamente hablamos de ciertos sectores de la medicina convencional, obvio, claro que sí. Estamos entrando en, digo yo, en un umbral de conocimientos en donde la medicina tradicional está incorporando también estas nuevas metodologías para poder ayudar a mucha gente. Pero hay ciertos sectores de la medicina tradicional que hoy por hoy sabemos nosotros que es muy perverso y que en la mayoría de los casos aquellas personas que se impactan emocionalmente cuando reciben una mala noticia y es allí donde aparece esa gran preocupación por falta de conocimiento en donde la persona cree que tiene algo grave, que tiene algo malo, que tiene algo insensato, que hay un peligro que acecha y que la única solución definitiva es eliminar como sea esa enfermedad y rápida. Cuando tomamos conciencia y esa persona recibe este conocimiento y se da cuenta que puede sanar y que puede ser jefe o jefa de su propio proceso de la enfermedad y comprende cómo funciona el mecanismo de estas fases naturales de la enfermedad, se relaja del asunto y es lógico que comience a recuperar esa energía vital que había perdido por la usura de ese conflicto, por esas creencias que todos tenemos de nuestra sociedad, que a veces nos pone en una situación de gran estrés. Entonces el cuadro conflictual de estrés puede resultar muy importante en una persona que cree que tiene algo grave en el cuerpo. Claro, muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo, Daniel? A ver, un cáncer te mata, ¿no? Un cáncer no te mata. Según mi experiencia, el cáncer no mata. Lo que sí mata es el agotamiento psíquico y físico que puede sufrir una persona ante, por ejemplo, un conflicto de autopronóstico, que es cuando una persona está confrontada a una situación inesperada en donde recibe una información. Y esa persona, de acuerdo a esa información que recibe, se impacta emocionalmente y a partir de ese momento comienza un antes y un después para la vida de esa persona. Entonces, lo que yo les propongo esta noche para aquellas personas que tengan alguna enfermedad, que presten atención a estas descodificaciones, porque en las descodificaciones vemos que hay una verdad implícita. No hace falta que nos podamos convencer de lo que yo estoy diciendo. Porque no es lo que yo digo, sino lo que podemos compartir y demostrar para que a ustedes les resuene interiormente y para que ustedes se confronten con una verdad. Entonces, eso es lo que yo les propongo hoy esta noche. Entonces, vamos a levantar la mano. Voy a terminar de explicar las siete necesidades y pasamos a las descodificaciones. Decíamos, tenemos necesidad de reproducir sino poder. Ahí van todos los bloqueos de situaciones emocionales en que una mujer, por ejemplo, quiere tener hijos, pero por otro lado no quiere tener hijos. Quizás porque tener hijos puede ser peligroso. Pero no lo dice y no lo expresa. Pueden haber muchas razones por la cual nuestro inconsciente puede bloquear la posibilidad de tener hijos. Muchas razones puede existir. Una mujer puede estar muy preocupada porque a lo mejor siente que su pareja no va a ser el mejor padre para sus hijos y a lo mejor cree que esa pareja lo va a engañar y no lo dice, no lo expresa, entonces no puede tener hijos. Ella quiere tener hijos, sufre porque no puede tener hijos, llora, se angustia porque no puede tener hijos, hace el recorrido del combatiente porque no puede tener hijos, se hace hasta incluso chequeos y análisis para poder quedar embarazada. Y sin embargo,
no está siendo consciente de ese programa que ni siquiera le pertenece, porque ahí es donde está operando muy sutilmente nuestro inconsciente familiar y aquellas cosas que venimos cargando, estos programas que no son nuestros, que determinan prácticamente nuestros comportamientos emocionales frente a los acontecimientos. Siempre hay algo que está más allá de nosotros, que ni siquiera es nuestro, sino que es el legado, lo que viaja en la molécula de la herencia, que es esa información que yo les decía, que no es nuestra, pero que opera muy sutilmente en nuestra cabeza. Y fíjense ustedes qué tan sutil son estos programas de lenguaje interno que operan muy sutilmente en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿No les pasó o no les alguna vez vivieron una situación emocional en la que estaban haciendo cosas que a ustedes les gustaban mucho, algo que tenían muchas ganas de hacer, y que de pronto se encontraron con algo que a ustedes les gustaba mucho y de pronto en un momento determinado se bloquean? Aparece como una incomodidad dentro del cuerpo y aparece como una voz interna que susurra y que dice: no importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa. Eso es una programación. Opera muy sutilmente. Habitualmente no estamos acostumbrados a escucharnos interiormente cuando estamos haciendo cosas, pero probablemente si comienzan a tomar conciencia de sus pensamientos, si es que tienen tiempo, porque a veces no tenemos tiempo, por la supervivencia no tenemos tiempo, pero cuando comenzamos a tomar conciencia de cómo pensamos, no digo saber cómo pensamos porque cualquiera puede saber cómo pensamos, pero tomar conciencia cómo pensamos, no. Tomar conciencia cómo pensamos es la clave. Porque ahí es donde opera ese lenguaje interno que muchas veces nos susurra y nos habla. Y actuamos así, como si fuéramos robot, en base a esos pensamientos sutiles que aparecen de vez en cuando, justo en momentos en que estamos haciendo algo que nos gusta. Y aparece esa programación de prohibición que hace que terminemos no haciendo lo que nos gustaba. No sé si alguna vez les ha pasado lo que yo les digo. ¿Sí? Bueno, estas programaciones son muy sutiles. Imagínense cuando vivimos situaciones emocionales muy fuertes. Una situación inesperada que nos agarra desprevenido, que la mente humana no puede dar una solución inmediata en un corto plazo. La mente humana no puede encontrar una solución satisfactoria a ese conflicto inesperado que acabamos de vivir. No podemos expresar, no podemos decir, nos sentimos incapacitados de poder hablar, una energía nos invade, nos angustia, querríamos decir y querríamos hablar, pero hay algo que hace que no podamos decirlo. A veces son prohibiciones también, ¿eh? Hay personas que se guardan cosas porque tienen programas también de esas prohibiciones, ¿no? De que no hay que hablar, de que hay que callarse. Son los secretos, ¿no? Que todos tenemos en nuestro inconsciente. Entonces, en la mayoría de los casos de todas las enfermedades, siempre hay secretos. Secretos que están en nuestra familia. Y esos secretos, tarde o temprano, salen a la superficie. Y salen en forma de comportamientos, en forma de enfermedades, en forma de accidentes. Si nuestro inconsciente se la rebusca para brindar esa señal y dar ese enunciado que hace permanentemente. Como nosotros no tenemos tiempo de poder prestar atención a estas cosas, nos lamentamos, nos victimizamos, porque no encontramos otro recurso momentáneamente para poder resolver nuestros conflictos. Entonces usamos el recurso de la victimización, que es un gran programa que todos tenemos, y esa victimización es la mejor solución momentáneamente para una desvalorización. Entonces vamos, de alguna manera, usando ciertos recursos que ni siquiera son nuestros, esos recursos de nuestra mente, esos patrones mentales que todos tenemos, ¿no? Y yo voy por la calle y de pronto quiero estacionar mi auto y voy a un supermercado y quiero estacionar. Y de pronto hay una camioneta que ingresa y me gana el lugar. Y en ese momento opera un lenguaje interno que dice: la puta, me cago el lugar. Y fíjense ustedes, porque la puta, me cagó el lugar, es algo que yo lo dije internamente. Se liberó en ese momento
adrenalina y cortisol. Justo en el momento que entró a la camioneta, surge una sensación que incluso puede superar esa parte psicológica, ¿no? Pues me viene pasando frecuentemente. Y en ese momento, ¿qué hace nuestro inconsciente biológico? Esa cosa inteligente que todos tenemos, que va más allá de nuestra razón, por supuesto, y que es desconocido e insospechado, nuestro inconsciente, nos escucha. Y dice, bueno, vamos a tratar de bajar este estrés al cuerpo, como cable a tierra. Porque esa persona se queda rumiando con esa sensación de traición, ¿no? Cuando la persona siente que le han cagado el lugar, es traición. Muchos tenemos programas en donde nos sentimos traicionados, ¿no? Muchos de ustedes tienen un lenguaje, un patrón mental que opera a través de un lenguaje interno, en donde muchas veces seguramente habrán dicho, me cagaron, ¿o no? No todos, porque fíjense que cada persona tiene un lenguaje característico. Hay personas que tienen lenguajes epidérmicos y dicen, este tipo me produce urticaria, por ejemplo, ¿no? O si no, la persona que tiene el lenguaje cefálico, que dice, este tipo me seca el cerebro. Y todo en relación con la cabeza. ¿Eh? No me das más la cabeza. ¿Qué querés? Siempre tiene un lenguaje cefálico, ¿no? Pero vos estás loco, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Cabeza. Fíjense dónde hacemos el estrés. ¿Y por qué nuestro cerebro utiliza ese lenguaje interno para desplazarse y tratar de bajar ese estrés, tratando de bajar ese estrés psicológico, tratando de brindar una solución biológica de supervivencia, que sería, por ejemplo, un buen dolor de cabeza? ¿A algunos les duele la cabeza o les ha dolido la cabeza en un momento? ¿Sí? Bueno, ¿qué es el dolor de cabeza? Para los que le duele mucho la cabeza o tienen migrañas. El dolor de cabeza aparece cuando ya estamos relajados. No aparece en el momento que estamos viviendo el estrés. ¿Qué estrés? Cuando una persona se autodevalúa, que siente que no puede expresar y no puede decir su punto de vista, no puede expresar su razón porque siente que el otro quiere tener la razón. Hay una lucha de razones. La razón siempre es la cabeza, siempre va a ser la cabeza. Entonces, cuando una persona quisiera decir muchas cosas al mismo tiempo y no las dice, porque el otro le acaba de cortar el teléfono, se queda con todas esas cosas para decir. Eso es una desvalorización intelectual. Porque la persona, esa persona que sufre esos conflictos, sobrevive intelectualmente en este mundo. Es más, le pagan por lo inteligente que es. Porque opera con la cabeza siempre. Su trabajo lo hace todo con la cabeza. Tiene un trabajo en donde usa mucho su intelecto. Entonces, fíjense que esa persona sobrevive en este mundo intelectualmente. Y es por eso que cada persona que se desvaloriza intelectualmente, teniendo el programa, sufre mucho cuando el otro quiere tener la razón. Y cuando nos da la razón, nos duele la cabeza, porque ahí está la solución del conflicto. ¿Nunca les pasó? ¿Sabes qué? Tenés razón. ¿Te acordás de aquella cosa que me dijiste hace mucho tiempo atrás? ¿Qué? Y de que yo te dije que no tenías razón y que... ¿Vos sabés que tenías razón en todo lo que dijiste? Seguramente que cuando nos dicen eso y tenemos el programa, nos empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está reparando con inflamación y dolor eso que hemos vivido hace mucho tiempo atrás. Por eso, para aquellas personas que hoy puedan tener algún síntoma, puede ser que probablemente al tomar conciencia de algo que han vivido en el pasado, lo estén resolviendo ahora. Y pueden aparecer reparaciones. No se asusten, es lo mejor que puede pasar. Bueno, ¿quiere que descodifiquemos? Bueno. ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? ¿Sí? Bueno, me alegro mucho. Todo bien, ¿no? Todo en orden. ¿Saben ustedes que nosotros
grabamos todas las conferencias y después las colgamos en red social, en YouTube, para que las personas que no pueden venir al teatro puedan ver en YouTube estas conferencias y también puedan sanar viendo un video. Pasa que muchas veces ciertas personas, es una información que ingresa sin filtro, al ver sincrónicamente un video que, en donde justo están hablando de sus síntomas. De hecho, hay muchas personas que han podido sanar así, de un día para el otro, simplemente porque vieron en un video de YouTube algo que le resonaba interiormente. Entonces, esto es muy bueno. Es muy bueno que esté colgado en las redes sociales. Porque está bueno porque es una retribución energética impresionante. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a levantar la mano y van a decir únicamente el nombre y su síntoma. Y lo que les voy a pedir es que sean sinceros, que no traten de ocultar nada. Porque lo que vamos a buscar son cosas muy simples y muy rápidas. No contar la historia, pero sí tratar de hacer un esfuerzo para ir. Porque fíjense ustedes, cuando uno intenta hacer un esfuerzo para buscar una información que está en el pasado, pero que no está en el pasado, porque el pasado no existe para nuestro inconsciente biológico, ni tampoco existe el futuro. Es muy loco lo que digo, ¿no? Pero nosotros vivimos en una dualidad. La mente es dual, pero nuestro cerebro funciona como una caja de fusibles, por un lado. Le saltan los disyuntores cuando hay un sobreestrés, y es por eso que tiene que bajar el estrés al cuerpo. Y nuestro cerebro también funciona en unidad, que significa que para él no existe lo bueno y lo malo. No discrimina nuestro cerebro. No dice esta persona es mala, esta persona es buena. No dice este cáncer de riñón es grave y esta verruga no lo es. Porque una verruga puede ser muy grave para una persona. Si la persona cree que la verruga lo va a matar, se va a poner en una fase de estrés en donde va a haber otras enfermedades, inicialmente por lo que creía de la verruga. Entonces, nombre y síntoma. Y traten de hacer un esfuerzo de colaborar. Traten de no satisfacer curiosidades esta noche, porque el juego es este, precisamente. Que en la descodificación de uno se empieza a armar la red, ¿no? Y así de esa manera vamos sincrónicamente comprendiendo paso a paso como debe ser esta noche. Yo digo que esta es una noche de sincronicidades para sanar. Entonces, apelemos a la sincronicidad, porque en esta noche está la sincronicidad. Les puedo asegurar que esta noche está la sincronicidad en esta sala. ¿Comenzamos? Bien. Vamos primero allá. No, la de al lado. Sí. Perdón, ¿tenemos micrófono? Sí. Gracias, Claudito. Vamos a acercar el micrófono. Ahí está. Gracias. Muy amable. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Janina. Sí. ¿Con apellido? No hace falta. Janina. El síntoma que yo tengo es, o sea, en realidad tengo una escoliosis en la base de la columna y tengo mucho dolor de cintura, de cadera. Bien, de ¿hace base. ¿Cuánto la tenés? Años. ¿Eh? Años. Muchos. Es muy abierta esa respuesta. ¿Hace cuánto más o menos la tenés? Serán 6-7 años. A los 6-7 años comenzaste a sentir un dolor en la parte baja lumbar. No, hace 6 o 7 años que lo tengo, el dolor. Antes no lo tenía. Bueno, bien, hace 7 años que tenés dolor. Antes sí. No lo tenías. No. ¿Y fuiste al médico? Sí. ¿Te hicieron un placa, análisis? Sí, que tengo escoliosis y que... ¿En qué parte se ubica la escoliosis? En la base de la columna. ¿En la base de la columna? O sea, sí, en las lumbares. En la lumbar, sí. ¿Qué lumbar es? Izquierda. O sea, del lado izquierdo. Semivértebra izquierda. Sí. Bien, ¿vos sos derecho o sos zurda? Yo soy zurda. ¿Vos sos zurda? Vos si tenés que defenderte o pegarle a alguien, ¿con quién le pegás? ¿Con qué le pegás? Con la derecha. Entonces sos derecha. Sos una zurda, pero adiestrada. Claro.
No, no, sos derecha entonces. Bueno, escucha, mira. Lo más probable es que hace 7 años atrás, fíjate que estás en una fase de adaptación. Tu cerebro inconsciente, esto todo según mi experiencia, ¿no? Yo te voy a transmitir según los casos que yo he visto, ¿eh? Bien. Quizás te pueda resonar interiormente y quizás algunas personas también. Probablemente hace 7 años atrás has entrado en una fase de adaptación. Es como el bronceado, ¿viste? Cuando vas a tomar sol te pones pavo como un... No, te pones colorado como un pavo real y te arde todo. Y después viene el bronceado. Tu cerebro sabe que vas a seguir tomando sol. Yo digo tu cerebro sabe porque es algo operativo que tenemos en nuestro cuerpo. Es un conmutador binario excelente, implacable, y él sabe todo. No está programado en términos de tiempo y espacio, decíamos recién. Por lo tanto, nuestro cerebro sabe, se adelanta al tiempo, conoce la tendencia emocional de la persona y sabe que vos vas a seguir tomando sol. Por lo tanto, te adapta con un bronceado. ¿Te das cuenta? Bueno, es el equivalente. Se da cuenta que la escoliosis es como un bronceado. Ya estás en una fase de adaptación. La pregunta que debieras hacerte es, ¿a qué te está adaptando tu inconsciente? En este caso, el bronceado te adapta al sol. Es un estrés físico el sol. Pero en este caso, la escoliosis, ¿a qué te estaría adaptando? Porque evidentemente hace 7 años atrás comenzó la adaptación de algo que vos ya venías hace mucho tiempo. Un conflicto de desvalorización en términos estructurales. Y ahí va tu necesidad. Tu necesidad es la estructura. Vos sos el pilar fundamental, la base del sostén de la familia. Así te sentís. No solo de... Vos tenés hijos, ¿no? ¿Cuántos? 2. ¿Tenés marido? Sí. ¿Mamá? Sí. ¿Papá? Sí. Bien. Pero vos sos el sostén de ellos también. ¿Te sentís así, pues, por lo menos? Sí. ¿Sentís que sos vos la que tiene que sostener por si pasa algo? Cada vez que hay problemas en esa familia, hablamos del otro clan, no del tuyo, cada vez que hay problemas vos, de alguna manera, por más que no intervengas, pero ya estás sufriendo emocionalmente, y sentís que sos la base y que sentís que sos la que tenés que sostener a esa familia. ¿Sí o no? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo venís sintiendo esto emocionalmente? 10 años, fácil. 10 años. Sí. ¿Hoy trabajás actualmente? Sí. Bien. ¿Hay alguna situación que vivas en el trabajo que te estrese? En este momento no, pero sí la he tenido. ¿Cuando has tenido ese conflicto emocional, sí, has sentido que se oponían a algo? ¿Una oposición? Oposición, combate. Sí. Un conflicto de oposición con desvalorización. No hace falta que una persona se oponga, pero es un sentimiento tuyo, una emoción, en la que siempre sentís que se oponen, ¿no es cierto? Sí, sí. Puede ser ideas, discusiones, pero es una oposición que va directamente a las partes de tus caderas. Sí, sí. Eso por un lado. Por el otro. Esto es muy íntimo lo que te voy a decir. Por eso podrías decírmelo o no. Uh-huh. Pero búscalo por ahí lo que te voy a decir. Conflictos de oposición, desvalorización en términos de estructura, pero vivido en la parte íntima a veces. ¿Eh? La escoliosis, sí, es esquivar. Ajá. Parte lumbar, oposición, combate, lucha. Un lenguaje interno que opera en tu vida siempre es esa palabra, ¿eh? Lucha. ¿No? ¿Te resuena? Sí, 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 todo lucha, el lucha, sí, lucha, sí, sí. Esto es una lucha, hay que luchar, luchar, luchar. Bien, entonces, mientras sigas programada con ese lenguaje, de que todo es una lucha, y sigas sintiendo que alguien se va a seguir oponiendo, o si alguien se opone, todo ese estrés va a ir a las lumbares, abajo. Probablemente sea la lumbar 4 o la lumbar 5, ¿no? Sí, la quinta. La quinta lumbar. Conflictos de oposición. Lucha,
Hacé de cuenta que estás empujando un auto, ¿con qué hace fuerza? Uh-huh. Si dos animales luchan, hacen fuerza con las partes de las caderas. Bueno, lo mismo pasa con el ser humano emocionalmente. Cuando vive una situación de desvalorización y siente que tiene que luchar, siento que se oponen o siento que quiero oponerme y no puedo. Es lo mismo. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Si hoy en la actualidad seguís conectada emocionalmente a esa situación, probablemente sea con la pareja, estás conectada emocionalmente a la lucha, al combate, que puede ser en el sexo también, y en el trabajo. Quizás ahora no en el trabajo, pero estás viviendo una situación dentro de tu familia. Obviamente es algo que no decís, que no expresas, ¿no? Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Bien. Es así. Bien. Búscalo por ahí entonces. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, con mucho placer. Momento, vamos para este. Venimos con el micrófono. ¿Cuántos micrófonos hay? ¿Hay dos? ¿Dónde está el otro micrófono? ¿Dónde está el otro micrófono? Ah, bueno, vamos. Acá. Vamos acá y después vamos a. Vamos, sí, vamos ahí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Norma, soy la mamá de Dante. Vine porque mi hijo con síndrome de Down tiene epilepsia. Ajá. ¿Actualmente? Actualmente. Bueno, mira, la epilepsia es un miedo motriz más una separación. Miedo motriz es algo que probablemente haya vivido dentro del vientre materno. Se puede desencadenar ese miedo motriz con una sensación de sentirse separado de. Esa es la combinación, ¿eh? ¿No? Entonces, miedo motriz más separación. Entonces ahí tenés una pista, un GPS, un mapa de ruta. Hay que ver si no hubo algún trauma de niño en donde probablemente haya vivido una situación de miedo motriz también durante la vida. Sí, puede ser. Sí, sí. Bueno, los miedos motrices pueden generarse dentro del vientre materno, pero también pueden generarse a través de accidentes, a través de situaciones violentas también, ¿eh? Ha tenido un accidente de auto, sí. Un accidente de auto. Sí. Probablemente haya quedado traumado con ese accidente de auto. Seguramente. Habría que hablar de ese tema y ver que cada situación, porque fíjate, cuando aparece el síndrome epiléptico, no sé qué tipo de epilepsia será. Si es una epilepsia clónica, si es una epilepsia sensorial, qué tipo es de... Crónica. Bueno, hay que buscar entonces ese tipo de accidente que ha tenido. Son traumas que quedan ahí y que probablemente ese trauma pueda desencadenar algo que ya estaba programado dentro del vientre materno. Es decir, vientre materno puede haber, capaz que hubo un ahorcamiento de cordón también en algún momento. Sí. ¿Hubo, no? Sí, sí. Ahorcamiento de cordón, eso es suficiente para programar un miedo motriz. Después desencadena la misma emoción en algún momento de su vida con un accidente. Su inconsciente recuerda una emoción que ya está grabada en su inconsciente. Y a partir de ese momento empieza el síndrome epiléptico. Hay que ver qué dice el síndrome epiléptico, cuáles son las señales del cuerpo, porque eso te va a decir, no sé qué movimientos hace. Ausencias, fundamentalmente. Primero ausencia. Y muy pocas veces es con movimientos de piernas y brazos. Del ahorcado. ¿Viste? Cuando exactamente. Se ahorca. Bueno, sí. Hay que hablarle a su inconsciente. Vos que sos la madre, ¿no? Sí, soy la mamá. Háblale a su inconsciente. Su inconsciente va a entender perfectamente. Fundamentalmente cuando está dormido le pido que abandone ese programa. Pero no es pidiéndole que abandone el programa, porque sino encontrar la razón coherente por la cual abandonaría el programa. Uh-huh. Entonces ahí hay que jugar con datos más precisos que la intención de que abandone el programa. Pero sí que hay una frase muy poderosa que dice, este conflicto no te pertenece, podés hacer todos los progresos que vos quieras y podés soltarlo ya. Es un conflicto que ha vivido tu madre, no vos. Es lo más probable que le esté expresando el conflicto que vos no has resuelto todavía. Él es tu propio espejo. No hace más que espejar aquellas cosas que vos nunca has dicho. Al día de hoy hay cosas que vos te guardas y no decís. Sí, seguramente. Entonces, cuando comiences a expresar y a decir esas cosas,
lo más probable es que comience a sentir una liberación. Pero hay que animarse a decir lo que uno no diría. Y vas a ver cómo empiezan los cambios. Es muy sutil lo que te digo, ¿eh? Pero el poder de la intención puede hacer cualquier cosa. ¿Eh? Muchísimas gracias. Gracias. Micrófono. Vamos allá a esa señora de negro que ha levantado la mano. Sí, ahí está, fuerte. Hola, sí. Mi nombre es Beatriz y mis síntomas son los hombros. ¿Hombros? ¿Qué tenés en los hombros? Tendinitis. ¿Tendinitis de hombro derecho u hombro izquierdo? Derecho. ¿Vos sos derecha o sos zurda? Derecha. ¿Vos sos derecha? ¿Seguís teniendo al día de hoy la tendinitis de hombro? Sí. ¿Sí? Sí, ¿tenés sí. hijos? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Marido? Sí. ¿Trabajás? Sí, en este momento sí. ¿Sentís muchas veces, es un sentimiento muy, muy profundo, sentís muchas veces que sos una mala compañera? Sí. ¿En dónde lo sentís? En la familia, en mi esposo y en el trabajo. Bien, eso es lo que no decís. El hombro es la identidad, hombro derecho. ¿Qué pienso yo de mí? Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Eso te hace sufrir mucho, te hace desvalorizar mucho. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Soy una mala compañera o soy una buena compañera? ¿Por qué si yo estoy ayudando, si yo soy una buena compañera, por qué me siento así? Si yo soy una buena compañera, ¿por qué? Programas que no te pertenecen. ¿Eh? Uh-huh. Eso. Bien, gracias. No tengo síntomas, pero hace 2 meses me diagnosticaron macroglobulinemia de Waldenström. Sí. Pero bueno, si no tengo síntomas. No, no, no. Si no hay síntomas, no. O sea, yo sé por qué te lo digo. No. Bueno. Son síntomas, escucha lo que te digo. O escuche. Cuando hay síntomas, sí. Cuando no hay síntomas, no. Porque si no, estamos sujetos siempre a la manipulación del diagnóstico. Entonces, mientras no haya síntomas, yo me guío por los síntomas, ¿eh? No lo entendí. No lo entendí. Bueno, ya después en algún momento voy a hablar personalmente con vos. Bueno, ¿eh? Gracias. Vamos para este sector, sí, sí. Vamos a este sector y ya vamos para allá de nuevo. Micrófono por allá. Sí, ¿a quién levantó la mano? Allá, al señor que está allá. Sí. Hola, mi nombre es Rodríguez Marcos. Sí. Y vengo por mi hija. Ella tiene de los 4 añitos, tiene un problemita en la piel. Y se, como un prurito así, se brota todo en sus extremidades, en los bracitos, en las piernas. Y le hemos llevado a montones de lugares. ¿Cuál es el diagnóstico del que le han dado? ¿Qué tal? Soy la mamá. Muchos. No, vos sos el papá. Él es la mamá. Muchos diagnósticos. Principio de psoriasis, cándida, ¿tu hija? Prurigo, mi hija. ¿Qué edad tiene? Hoy 14. ¿Desde chiquita? De los 4 años. 4 años. Sí. ¿Viviste una situación en el embarazo en donde vos te sentías separada de vos misma? ¿Sí? Puede ser. Bien. ¿Durante el embarazo sentiste un contacto obligado impuesto? Es una emoción, ¿eh? Sí. Bien. La psoriasis es un conflicto de doble separación. Uno ya es una separación, una sensación de sentirse separado de algo, desprotegido y seguro, miedo, contacto, necesito contacto. Ya está ese programa. Y se combina con otro conflicto de o contacto obligado impuesto. La combinación de los dos conflictos
genera una placa de psoriasis. Una placa ulcera y la otra placa repara. O sea, una placa rellena y otra placa ulcera al mismo tiempo. ¿Para qué sirve la psoriasis? Para rechazar un contacto. Para eso sirve la psoriasis. Hay que ver dónde tenía la psoriasis o dónde tiene la psoriasis tu hija, en qué zona localizada del cuerpo. Bueno, una y una. Vamos para allá. A ver. Ahora ya vamos ahí, a la chica esa que acaba de levantar la mano, vamos a los varones, porque no veo varones. Esa. Bien, bien. A esa chica, esa. La que está, esa, fuerte. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Janina. Bueno, yo tengo un dolor en la pierna izquierda. Tenía varices y me operaron, pero hace 2 años que sigo con el mismo dolor. ¿Qué pierna? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Vos sos zurda o sos derecha? Soy derecha. ¿Varices en pierna derecha? En izquierda. En la pierna izquierda. Sí. ¿Y en la derecha no tenés? También, pero no tantas como en la izquierda. Bueno. ¿Hijos tenés? No. Bueno, ¿vos, tu madre está al lado tuyo? Sí. ¿Está de negro? Está de negro. ¿Vos estás dispuesta a confrontarte con una verdad para sanar? Sí, por eso vinimos acá. Bien. ¿Sentís muchas veces que tenés que cargar con ella? Sí. ¿No te escuché? Sí. ¿En situaciones de miedo a la enfermedad? Sí, muchas veces. ¿Hipocondría? ¿Ella? Sí. ¿Y en algún momento estuvo enferma realmente? Para mí entender, no. No. Pero es como si lo estuviera, no hay diferencia. No, o sea, yo pienso que, o sea, como que es una forma de expresarse. No, pará. Estás autojustificando a tu madre para sobrevivir. Bueno. Deja de manipular la situación. Confrontate con la verdad. Bien. Porque vas a liberarla a tu madre también. Si no, ella está condenada a necesitar de vos en ese sentido. Bueno. Y ojo que no hablamos de víctimas ni de culpables. Uh-huh. Simplemente de emociones. Pero estás cargando con tu madre. Es un sentimiento tuyo. Tu madre no tiene la culpa. Ni vos tampoco. Pero estás sintiendo una carga. Y ese es el lenguaje, ¿eh? Tengo que cargar con mi mamá. ¿Qué sería esto? Oh. Eso va... No me salió bien, perdón. Eso va a la pierna izquierda, porque la izquierda representa la madre y los hijos también. La izquierda representa la madre. Entonces, fíjate que las varices aparecen cuando vos soltás la carga. Cuando sentís que soltás la carga, aparecen las varices. Es como si tu pierna izquierda estuviera sosteniendo la carga pesada de tu madre. Y cuando sentís que la soltás a la carga, aparece como una fase de reparación en la pierna izquierda. Entonces se hinchan las venas. Fíjate que las venas representan a la madre, es lo femenino. Las arterias representan lo masculino. Excepto las personas que tienen arteriosclerosis o las personas que tienen artritis o artrosis, son conflictos masculinos. Las personas que tienen problemas de venas, sea hemorroides, o sea flebitis, o sea varices, son conflictos de tipo femenino. Entonces vos sos una mujer que sufrís por no poder encontrar tu parte femenina. Hasta ahí me vas siguiendo, ¿no? Sí. Vos sos madre de tu propia madre. Y eso te hace sufrir. No entendés cómo puede ser que se cambien los roles de esta manera. No. No, entonces sos madre de tu mamá. Por lo tanto, si sos madre de tu mamá, significa que vos has elegido ser madre de tu mamá
para no sufrir tanto. ¿Por qué? Porque es la forma que has encontrado en este mundo para sobrevivir. Si no fuiste maternada por tu madre, porque tu madre puede ser la persona más amorosa del mundo y la mejor compañera del mundo, pero quizás tu madre no supo ser madre porque no la han maternado a ella. Porque ya tenemos una abuela, no sé si la conociste a tu abuela vos. Sí, la conocí muy poco, pero la conocí. Bien. Ahí tenemos una figura muy fuerte en el clan familiar, ¿eh? Sí. Tremenda, podríamos decir. Sí, totalmente. Bueno, esa mujer no supo maternarla a tu mamá. Tu madre ha sufrido mucho por eso. Como no supo maternarla a tu mamá tampoco sabe maternar en términos femeninos porque ella no tuvo ese estímulo, no tuvo esa posibilidad. Por lo tanto, está obligada a ser tu padre, no tu madre. Entonces vos has tenido a un padre a tu lado y no a una madre. Y eso te hace sufrir. Y vos vivís la vida naturalmente, la vida sigue, pero hay algo que está dentro tuyo que pide, que está insatisfecho. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, llega un momento en la vida en que ahora sentís que no solamente tenés que maternar a tu mamá, sino que tenés que cargar también. Entonces, las varices aparecen siempre después del estrés. Si sigue estando las varices, pensá, ¿qué situación existe hoy emocionalmente en tu vida en la que una parte tuya sigue creyendo que vas a seguir cargando con tu mamá? No, porque en realidad las varices ya no las tengo, o sea, me las operaron, pero sí sigo teniendo el dolor en la pierna. Probablemente entonces se acabó el conflicto. Si seguís teniendo dolor en la pierna, dolor. 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 Sí. Bueno, mira, los dolores siempre son reparaciones. ¿Cada cuánto aparece el dolor? Y en esta semana fue mucho más que hace un mes, por ejemplo. En esta semana. En esta semana. ¿Vos estás de novia? No. ¿Tu padre vive? No. ¿Trabajás? Sí. ¿En el trabajo sentís que tenés que cargar con algo? Sí, estoy... ¿Con quién? Con personal. Con personal, pero sí. ¿Lo sentís como una carga? No, lo disfruto. No, para. En el trabajo, sí. ¿Hacés estrés? ¿Sentís que tenés que cargar con cosas? Sí. ¿Con sí, qué? Sí. Responsabilidades. Bien, y en esas responsabilidades, porque cargar responsabilidades es totalmente abstracto, no es concreto. Los síntomas en el cuerpo aparecen cuando hay algo concreto. Entonces, ¿qué cosa concreta estás viviendo en ese trabajo? ¿Qué tipo de responsabilidades sentís que estás cargando ahí? Siempre hay algo que no se dice y que no se expresa. ¿Qué es? A ver. Cuando vos vas al trabajo... ¿Sentís como que no querés ir, pero después ya vas? No, quizás que, no sé si tiene que ver, pero no quiero... Tengo la responsabilidad de cumplir y no... ¿Dónde sentís el sufrimiento, el estrés? ¿Antes de ir al trabajo, durante el trabajo o cuando volvés del trabajo? Cuando vuelvo del trabajo. ¿Por qué? Porque volvés y tenés que qué. Descansa. No te pongas colorada. No entendí, por eso. Cuando volvés a tu casa. Sí. ¿Sentís muchas veces, ya sé que vas a volver siempre, pero sentís muchas veces que no querés volver? Vale, vos volvés, no hay problema. Sí, puede ser. Bien. Las piernas... son las que vuelven, las que van, las que no quieren ir a veces, son las piernas. Entonces, si vos imaginate llegando del trabajo, ahí aparecen los dolores cuando vos llegas del trabajo. Sí. Durante el trabajo no aparecen los dolores, aparecen después. ¿Y por qué te pensás que aparecen los dolores cuando te vas del trabajo? Porque ¿para qué sirve un dolor en la pierna? Para no poder movilizarse, para... Para no volver. Para no volver.
Esa es tu emoción. Uh-huh. Ahí tenés una emoción, ¿eh? Identificala. Sí. Buscá si no hay otra más en otro lugar donde te pasa eso también. Quizás sea la única, pero buscá si no hay otra emoción parecida a esa en la que vos sentís que tampoco querés volver. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿Lo comprendés? Sí, sí, lo comprendo. Bien. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Vamos allá. Micrófono. Por favor, micrófono acá. Al medio. Subimos las escaleras y vamos al señor de lentes. Sí. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Javier. En realidad, escuchando un poquito todo lo que dicen todas las personas, uno se va haciendo así, ¿no? Eco de todo lo que... Y un poquito le toca a cada uno. Yo estoy hace un tiempito, hace dos o tres meses, con un problema respiratorio, con mucha mucosidad, y que se me traslada al pecho. No he tenido, a partir de los médicos, he sido medicado. ¿Qué síntoma tenés? Mucha secreción nasal. ¿Te han dicho, el médico te ha dicho cuál es el diagnóstico? Digamos, no tengo... ¿Rinitis? No he tenido nunca fiebre, tengo mucha flema, muchísima flema. Sí. He pasado por muchos periodos de antibióticos. No, pero corta, no me digas nada. Sí, sí, sí. No me cuentes okay. Todo eso. Escucha, ¿qué síntoma tenés hoy? Mucha secreción nasal. ¿Qué más? Y mucha secreción en el pecho. Bien. Tos, mucha tos. ¿Podría ser una sinusitis, una rinitis? Probablemente, nunca he tenido, bueno. Nunca me he resfriado. ¿Cada cuánto aparece ese? No, esto lo tengo en forma permanente desde hace... un término de 2 meses y medio, bueno, 3 meses. ¿Recordás cuándo comenzó por primera vez? Sí, sí. Ahora estamos en fines de noviembre, será junio, julio, más o menos. ¿Empezó por primera vez junio y antes no había aparecido? No, nunca. De hecho, nunca me he resfriado. Estás con un estado alérgico. Probablemente, sí. Bien. Sí. Todas las alergias son conflictos de separación. Hay que buscar la primera vez que has vivido un conflicto de separación. Si es la nariz, siempre puede ser el miedo a que pase algo, y ese algo puede ser una separación. Probablemente hayas vivido en la infancia una situación en relación con tus padres. Pensá si cuando eras chico algo no te olía mal en relación con una separación. No, sí, de hecho así ha sido, sí. Bien, sí, sí. ¿Quién te olía mal más, tu padre o tu madre? ¿Viste cuando uno dice, me huele mal algo de mi padre o me huele mal algo de mi madre? En realidad no me olía mal nada, solo que de pronto sucedió. Es decir, yo... Pero cuando decimos miedo, oler mal, nos referimos al miedo a que pase algo para nuestro inconsciente. Emocionalmente, desde lo arcaico, el miedo a que pase algo es algo me huele mal. Vos necesitás hoy oler dónde está el peligro y no podés oler específicamente dónde está el peligro. Como no podés oler dónde está el peligro, si olieras dónde está el peligro, se acabaría el síntoma. Pero por alguna razón hoy estás viviendo ese conflicto de separación, de algo me huele mal. Estás intentando oler con tus mucosas nasales, ¿a dónde está el peligro? Las mucosas nasales se ulceran interiormente en esa fase de estrés en donde el ser humano quiere oler dónde está el peligro porque está viviendo un miedo a que pase algo. Y ese miedo a que pase algo siempre es una separación. No significa que va a ocurrir una separación, pero es el miedo que tiene uno por lo que ya vivió anteriormente en el pasado. Y eso lo proyecta uno hoy en la familia.
Entonces, cada situación familiar, en relación con los hijos, con la mujer, o con cualquier situación íntima que del hombre, algo le huele mal, lo está viviendo en términos de separación. Y va a la nariz, porque vea, ¿para qué sirve las mucosidades en la nariz? ¿Para qué sirve? Para no oler. Porque evidentemente, oliendo sufrís. Y no es la primera vez que sufrís siempre con ese miedo a que pase algo, que tiene que ver con una sensación de sentirse separado de todo. Salud. Miedo a que pase algo. ¿Eh? Lo vivís constantemente. Y cualquier cosa te puede conectar. Situación de trabajo también, porque fíjate que siempre tiene que estar en jaque la supervivencia. ¿Eh? Si no, no existirían los síntomas. Entonces es un estado alérgico. El estado alérgico tiene que ver con los conflictos de separación. Seguramente se ha programado algo en tu infancia, probablemente. Si se te viene algo de tu infancia, decime la edad en que probablemente hayas vivido una situación en relación con tus padres y por ahí podemos sacar los ciclos y hasta te podría decir por qué hoy estás viviendo la misma emoción. Sí, sí, cómo no. A los 11 años, tengo un episodio familiar. Y nunca ha habido un episodio familiar. La primera vez fue a los 11. No, para nada. Ahí me enteré de golpe y... Bueno, 11 más 11... 22. Bien. A los 22, ¿qué se te viene? A los 22 se me viene... Bueno, no tengo ninguna referencia importante que tenga que ver con una separación. Probablemente alguna situación relacionada con algún noviazgo que uno pueda tener. Bueno, sí, yo te entiendo. Quédate tranquilo. Está todo bien. Te aclaro que estoy acá por mi esposa. Bien. Ella escucha, me ha traído. Escucha, mira. De alguna manera quiere saber por qué no respiro bien. ¿O qué? El aparato respiratorio, porque ya lo entendió, por eso pasa otra pregunta. El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. ¿Por qué razón estaría afectado el aparato respiratorio? Porque hay falta de libertad. No significa que no seas libre, sino que es una sensación de falta de libertad. Vos estás viviendo emocionalmente ese conflicto. Pero mira, pero yo al contrario. Soy libre, tengo la libertad y estoy donde quiero estar. No tengo un problema que... No sé a qué libertad te referís. ¿Sentís en algún momento que... ¿En algún momento sentís una especie de sofocación? ¿En dónde la sentís? No, para nada. ¿Sentís que muchas veces te encontrás como vigilando la libertad del otro? Ah, y por ahí, vos sabés que eso me lo dice. Pero sí, vos sabés que eso... ella me lo dice. Bueno, mira, dejá que te diga algo. Cuando uno emocionalmente vigila la libertad del otro, vos estás respondiendo un programa que ni siquiera es tuyo, ¿eh? Por eso no es tuyo. Mi hija me dice, papá, vos no tenés vida propia, porque solamente pensás en mamá. Entonces, a lo mejor la libertad no la tiene ella. Claro, pero vos, el miedo es tuyo. Es decir, la libertad del otro es peligrosa para vos. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque ya tenés un programa, ya has sufrido anteriormente en la vida con esto. Y de alguna manera lo estás repitiendo hoy con tu mujer. Cada vez que tu mujer... El miedo a la libertad de tu mujer puede ser un miedo irracional, sí, claro. Pero el aparato respiratorio representa esa libertad. ¿Viste cuando uno dice, quiero ser libre? ¿No? Sí. Es cuando uno... Y yo empiezo a toser cuando va así. Bueno, podés toser. Hay que ver a quién querés alejar cuando toses. Sí. Porque la tos siempre es alejamiento. Ah, mira. Pero anda por ahí, porque de niño has sufrido mucho, ¿eh? Y por alguna razón estás ejecutando un programa que no te pertenece y estás complaciendo a uno de tus padres.
estás viviendo la misma situación que uno de tus padres. Con ella estás viviendo la misma situación emocional. La libertad de ella puede resultar peligrosa para vos. Pensá que alguien de tu familia vivía esa situación y vos estás repitiendo exactamente lo mismo, ¿eh? Es muy sutil la emoción, pero es algo me huele mal, nariz, conflicto de separación, aparato respiratorio, ¿eh? Búscalo por ahí porque es muy sutil, ¿eh? Siempre hay un acontecimiento que te conecta a la misma emoción. Gracias, ¿eh? Daniel. Bueno. Gracias, Daniel. Vamos allá a la señora de negro. Es... Hola. Chulo, sí. Me duele mucho, no el hombro, esta parte de acá de la espalda arriba y se me va para la cabeza el dolor, muy fuerte. Bueno, pero para, parte de la espalda, ¿qué? ¿La cervical? Sí. El raquis cervical de 7 vértebras, el que está atrás. Sí. Bien, ¿y qué más te duele la cabeza? Se me va así para la cabeza el dolor. Bien. ¿Lo seguís teniendo hoy? Sí. ¿Trabajás? Estoy sin trabajo. Ahora estás sin trabajo. ¿Con quién vivís? Con mis tres hijos, soy separada. Bien. ¿Qué edad tienen tus hijos? 23, 17 y 12. ¿Con quién de ellos estás no pudiendo comunicarte? Con el de 23. ¿Sentís muchas veces que tenés que agachar la cabeza bajo que quisieras comunicar y no podés comunicar lo que querés comunicar? Te viene con una emoción, ¿no? Bien, ¿sabes por qué? Ahí está, ¿no? Uno siempre quiere sobrevivir guardándose las cosas. Las cervicales son órganos de comunicación. Cuando sentimos que no podemos hacer pasar la comunicación, desvalorizamos. Las vértebras del raquis cervical y la cabeza resumen un solo conflicto, y es el siguiente. Hay un conflicto entre tu razón y lo que vos querés hacer. Siempre vivís el mismo conflicto. Es tu conflicto, de toda tu vida. Un conflicto entre la razón y el hacer. Es que vos lo proyectás, ese conflicto, y aparece un maestro en tu vida, que es tu hijo. Y te hace vivir el conflicto de tengo que agachar la cabeza en relación con la autoridad. ¿Te das cuenta? Porque tu hijo representa inconscientemente al padre. Entonces, en la figura del hijo está el conflicto no resuelto. Porque para que no vuelva a pasar lo mismo que te pasó, de alguna manera te guardas las cosas. Entonces, como si vos estuvieras preservando y resguardándote de separarte de tu hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, conflicto de sumisión, desvalorización, siento que tengo que agachar la cabeza, no puedo hacer pasar la comunicación. Quisiera encontrar la palabra justa que me va a permitir a mí liberarme finalmente de esto. ¿Te das cuenta? ¿Te resuena interiormente? Sí. Eso. Vamos acá. Ahí atrás, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Mi nombre es Sandra. Y bueno, dos con síntomas. Una es el hipotiroidismo. Sí. Y el otro es asma. ¿Y el otro? Asma. Bien. Vamos al hipo. ¿Hace mucho que lo tenés? 20 años. 20 años. ¿Lo seguís teniendo? Sí. Los síntomas son, bueno, el sobrepeso, el cansancio constante, sí, sueño. Vamos al hipo. Bien. Porque ahí, ese es el desgano. Sí. Cuando uno está en hipo, siente un cierto desgano. Hay menos tiroxina de lo normal en el cuerpo. Por alguna razón, nuestro cerebro nos quita la tiroxina, la T4, y sentimos un cierto desgano. ¿Para qué sirve ese desgano? Ahí vamos. ¿Estás en pareja hoy?
¿Está a tu lado? Bueno. Vas a tener que confrontarte con tu verdad, ¿eh? Porque es tu conflicto. Lo que no significa que ocurra, lo sentís vos. ¿Vos en algún momento de tu vida sentiste que usaron tu tiempo? ¿Vos hiciste cosas por los demás? ¿Hiciste cosas por los demás? Bien. ¿Usaste el tiempo tuyo para hacer cosas por los demás? ¿Y en algún momento te sentiste usada? ¿Por qué te toca la oreja? ¿Hoy seguís teniendo el hipotiroidismo? Sí. ¿Hoy? ¿En dónde haces el estrés? ¿Sentís que no tenés tiempo para vos? Sí. Bueno, cuando uno siente que no tiene tiempo para uno, sufre. Porque era tu ilusión tener tiempo para vos. Es la ilusión de tu vida. Vos pensaste que ibas a tener tiempo para hacer un montón de cosas. Pero algo pasó. Y hoy te encontrás en una situación en la que haces cosas. ¿Vos cocinás? Sí. Haces muchas cosas, pero cuando querés tener tiempo para vos, no te lo das. Estás como prohibida de darte tiempo para vos. Porque te han usado o has sentido que te han usado en algún momento. ¿Te das cuenta? Entonces, si buscas por ahí, vas a ver que hoy seguís conectándote a la misma emoción. Y mientras sigas conectándote a la misma emoción, va a haber menos T4, porque amablemente tu cerebro te quita la T4 para que estés desganada. Esa sería como una adaptación al entorno. Estando desganada, ahora lentificás el tiempo. No es como antes, porque vos antes tenías muchas pilas. ¿Te acordás? Sí. Tenías muchas pilas, pero algo pasó. Ahora estás desganada. Antes sentías que no ibas a llegar, que hacías cosas y no ibas a llegar, pero finalmente llegabas. Te sentiste superada por las circunstancias muchas veces en tu vida, muchas cosas que tenías que resolver al mismo tiempo y sentías que no las ibas a poder resolver al mismo tiempo. Y te superaba la situación y sentías que no ibas a llegar. Entonces tenía muchas pilas para hacer un montón de cosas. Pero algo pasó. Te sentiste usada. Usaron tu tiempo. Sentiste que no tenías tiempo para vos. Y a partir de ese momento tu cerebro entendió que tenía que sacarte la T4. Al tener menos tiroxina, ahora te empujan para que vos hagas las cosas rápido. Sentís que te empujan para que vos hagas las cosas rápido. Pero ahora vos lentificás las cosas que tenés que hacer. Es como si vos trabajaste en algún momento en alguna oficina. Sí, muchos bien. Años. ¿Cuántos años trabajaste en esa oficina? En la misma oficina, no, pero durante 10 años en hice oficina. La misma tarea. Bien. Sí. Cuando vos estabas en la oficina, eras muy eficiente, ¿no? Sí. Y esa eficiencia llevó a tu jefe a decir, bueno, vos haces en el menor tiempo, haces muchas cosas y los otros no hacen las cosas que vos haces en un corto plazo. Hasta ahí me vas siguiendo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, vos siempre fuiste una persona eficiente en el trabajo. Tal es así que alguien se avivó y dijo, voy a usar más tiempo de esta persona. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y ahí comenzaste a vivir el conflicto de la tiroides. Porque vos no te esperabas que alguien iba a usar ese tiempo tuyo, siendo que vos eras muy eficiente, hacías todo lo que tenías que hacer en la oficina y ahora te ponen más trabajo. Y bueno, lo comprendiste eso. Te lo guardaste. Solo porque probablemente había una situación en el entorno en donde no estaban de acuerdo que vos terminabas antes. Que vos terminabas las cosas antes y te ibas a tomar un yogur. ¿No es cierto? Entonces vos terminabas antes y te ibas... ¿Y qué hacías? Te rascabas porque ya está. Pero alguien no soportó eso y dijo, le vamos a poner más trabajo. Bueno, esa emoción es la que te persigue siempre. Es como si estuvieras hechizada. Entonces, cada vez que vos estás haciendo cosas, vos misma te pones más cosas para hacer porque no te das el tiempo para vos. No sé si me explico. Sí. ¿Te das cuenta?
Entonces, el hipotiroidismo es la resultante de un conflicto en el que queremos lentificar el tiempo. ¿Viste cuando uno siente y el tiempo pasa o quisiera volver el tiempo atrás? Para hacer todas aquellas cosas que todavía no hice. Y al día de hoy todavía sigo postergándome y no hago aquellas cosas que quiero hacer. Entonces, fíjate hoy, si sigue estando el hipo, ¿qué cosas sentís que tendrías que resolver en tu vida? ¿Qué cosas deberías expresar y decir sin miedo para darte esa, tomarte esa licencia de hacer cosas y usar el tiempo para vos? Nada más. Gracias. Sí, buenas noches. Me llamo Elizabeth. Sí. Y tengo problemas con el sueño. No descanso bien, no puedo dormir. ¿Hace cuánto que no puedes dormir? 5 años y medio, pero más, inclusive más. Pero bueno, ahí empezó más grave. Bueno, ¿tenés insomnio? Sí. ¿No podés dormir en forma constante? Claro, me desvelo, me cuesta cuando me acuesto dormir. ¿Hace 5 años atrás más o menos? Realmente empezó hace mucho más, pero ahí a los 5 años y medio. Bueno, hace 5 años y medio atrás. ¿Viviste alguna situación, algo ha pasado en tu vida en relación con un accidente? Sí. Bien, ¿qué pasó? Falleció mi hijo. Bien, ¿y fue inesperado? Sí. ¿A qué hora fue? A las 6 de la mañana. Tu cerebro inconsciente está alerta a esa situación todavía. ¿Te das cuenta? Sí. Es como si estuvieras preparándote para recibir una mala noticia. No sé si se entiende lo que te digo. Sí. Entonces, hace 5 años y medio has desencadenado finalmente algo que ya estaba programado de antes. Con este acontecimiento quedaste en alerta. Sí. Porque... ¿A qué hora no puedes dormir o a qué hora te desvelas generalmente? A las 5 de la mañana. Claro, exactamente. Fíjate que nuestro inconsciente es implacable en su funcionamiento. Nuestro inconsciente tiene un traductor biológico que es nuestro cerebro. Por alguna razón, cada vez que tu inconsciente registra la hora, porque a medida que yo voy hablando, mi inconsciente va registrando la hora, la temperatura, la humedad, todo. Esas cosas que no hace la mente, las hace nuestro cerebro. Vos cuando te vas a dormir, vos dormís, pero tu cerebro está despierto siempre. Él está registrando ese ciclo. A las 5 de la mañana algo te pone en alerta. ¿Te das cuenta? Sí. Aparece el insomnio. ¿Para qué sirve el insomnio? El insomnio sirve para estar alerta. No es momento de dormir, dice tu inconsciente. No es momento de dormir porque estás inminentemente frente a un acontecimiento que puede llegar a suceder. Es como si estuvieras esperando otra mala noticia. No sé si me explico. Sí. Bueno, búscalo por ahí porque es el motivo, pienso yo, por la cual seguís alerta a la noche. No creo que sea otra cosa. Me parece que es eso, ¿eh? Y más si fue una situación inesperada. Si buscas más atrás y ya tenías insomnio de antes, sí, busca otra situación en la que también haya ocurrido algo parecido. Probablemente otro accidente. Probablemente. O si no, una situación... Otra bebé falleció también. Ajá. Nació y a los 5 días falleció. Bien. ¿Y qué hora era más o menos cuando pasó eso? ¿Te acordás? A la madrugada. A la madrugada. Ahí tenés el programa y el desencadenante. Relacionando estas cosas, ahora, dándote cuenta y tomando conciencia, podés desactivar ese programa. Porque no hay otra cosa que no sea eso. Son acontecimientos que se viven emocionalmente de la misma manera, porque hay un programa y un desencadenante. Entonces ya venías a fuego lento con insomnio, pero ya
cuando ocurrió lo que ocurrió con tu hijo, directamente tu inconsciente decidió estar alerta. Es como que si dormís es peligroso. Porque cada vez que vos dormís decís, si yo duermo, no lo decís vos conscientemente. Sí. Pero para tu inconsciente dormir es peligroso. Porque si se duerme, muere alguien. ¿Entendés? Sí. Ahí está el programa. Bueno. Gracias. Sale la señorita de lentes de arriba, de pelo corto, y después vamos por este sector. Hola. Hola, sí. Me llamo Norma. ¿Cómo te llamas? Norma. Norma, sí. Las reglas. Sí. Sí. Pero están hechas para... Tu segundo nombre no será Cristina, ¿no? Josefina. Ah, perfecto. Porque bueno, Cristina significa sacrificio. Sacrificio, sacrilegio, sacristán, sacrílego, sacro, sagrado, todo lo que deriva de la palabra Cristina. Sí. Bueno, no estoy haciendo, no. Sí. Te cuento los síntomas. Sí. Tengo acá entre el pecho y la garganta como que se me sale el corazón. Voy al médico, me ve el cardiólogo y me dice, bueno, no estás tan mal, pero volvé dentro de 6 meses. Cuando te dice no estás tan mal, ¿a qué se refiere? Que tengo un poco de taquicardia, ah, que debe ser emocional. Ah, bien. También me ve un clínico y me hace estudios de tiroides. Y me dice, puede ser que estés al borde del hipo, pero volvé dentro de 4 meses. Bueno, no te victimices, ¿eh? Sos vos la que elegís ir a ciertos lugares y encontrar tu propio verdugo, ¿eh? No me vengas a mí a victimizarte, por favor. Y que entonces vuelvo a mi casa, sí, no estoy medicada, pero los síntomas siguen. Por ejemplo, este aleteo en la garganta, que parece que se me sale el corazón. Uh-huh. No lo puedo controlar. Uh-huh. Y ha venido acompañado con una fuerte artrosis en la mano derecha. Ah, pero eso es otra cosa. Yo te puedo decir lo que es la artrosis. Sí. Lo otro me parece que es un síndrome de ansiedad que estás teniendo. Un cuadro de ansiedad. Ajá. Ese aleteo y eso que estás diciendo, taquicardias, un síndrome de ansiedad. Estás viviendo una situación en la que querés huir pero no sabes dónde, ¿sí? Sí. Una situación en donde estás como perdiendo la identidad. Estás en una crisis. Ajá. Es decir, estás en un momento en el que estás a punto de encontrar algo que te corresponde en tu vida, algo que tenés ganas de hacer. Es un potencial que hay dentro tuyo. Vos sos una persona, yo te voy a describir lo que yo siento, ¿no? Vos sos una persona que deseas mucho. ¿Me seguís, no? Sí, sí. Vos sos tan deseosa y deseas tanto, todo deseas, que cuando no podés realizar ese deseo, la contracara es la ansiedad. Aparece como una demanda. Es como si tu inconsciente te propusiera y te dijera, ¿qué vas a hacer con toda esta energía? Y no sabes qué hacer con esa energía. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Sí, sí. Estás pasando por esa situación. Sí, sí. Cuando no podemos realizar nuestros deseos, puede aparecer como contracara una ansiedad. La ansiedad es el miedo al futuro. Ahí está tu emoción. ¿Qué me pasará en el futuro? ¿Me moriré? ¿No me moriré? ¿Me moriré y no podré realizar mis deseos al final de cuentas? Es como te estás planteando una situación de quién sos, para qué estás, dónde vas. La situación de identidad. Entonces, como que tu inconsciente te está proponiendo que saltes al vacío. Es como si te dijera qué vas a hacer con toda esta energía. ¿La vas a poner en un escenario?
¿Le vas a poner pintando cuadros? ¿Le vas a poner? ¿Qué te gusta hacer? Y, por ejemplo, trabajos con la mano. Tallado con la mano. En madera, mosaiquismo, cocinar. Claro, perfecto. ¿Vos tenés artrosis en la mano derecha? Sí. ¿Y vos sos zurda o sos derecha? Derecha. ¿Y hace mucho que tenés la artrosis? No, me apareció ahora, hace poco. Bien. Yo te voy a decir algo, a ver si a vos te resuena interiormente. Y es de acuerdo a lo que te estoy diciendo. Y eso tiene que ver con la artrosis también. Vos sos una persona que sentís que te estás postergando, que aquellas cosas que vos hubieses querido hacer y no las hiciste, pensás que ahora las deberías hacer, pero pasa el tiempo y no las haces. Hasta ahí me vas siguiendo, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, sos una persona que te postergás. No solo eso, sino que vos haces cosas por los demás, pero siempre estás pensando en quién va a hacer algo por vos. Es como si vos dijiste, ¿cuándo aparecerá un hombre en mi vida que haga cosas por mí? Porque yo me estoy postergando en las cosas que yo quiero hacer en la vida. Me la paso toda la vida postergando aquellas cosas que quiero hacer y no hago. Me desvalorizo estructuralmente y el tiempo pasa. Entonces, la artrosis es un conflicto que se vive con una desvalorización, con una cierta pasividad en relación con el tiempo. El tiempo pasa y yo, como mujer, sigo postergando mis deseos y sigo postergando aquellas cosas que quiero hacer en mi vida y no las hago. Y estoy esperando que alguien haga cosas por mí, porque yo le doy una mano a todo el mundo y porque afectivamente siempre estoy ahí para todos y darle una mano. Pero cuando alguien va a hacer algo por mí, el tiempo pasa y me sigo postergando. ¿Para qué te sirve el dolor en la mano? ¿Qué es lo que no puedes hacer ahora con la artrosis en la mano? Manejar las gubias, el martillo. ¿Qué más? Cocinar. ¿Qué más? No, lo demás no. ¿No te preguntaste para qué sirve no hacer esas cosas? Evidentemente, esas cosas que vos hacías las vivías con una desvalorización. Las vivías en pasividad. Ah, bueno, preguntate, ¿por qué ahora, para qué te sirve el dolor, la artrosis en las manos? Primero, para no agarrar un martillo. Sí. Bueno, pensá que ahí estabas desvalorizándote, haciendo cosas, y vos querías que las haga otro, pero las tenías que hacer vos. Todas aquellas cosas que vos sentías que la tenía que hacer el otro, las terminabas haciendo vos. Sí, sí, así sí. Bueno, sí, esa es la emoción. Ah. Ahí está la cotidiana tuya, ¿entendés? Sí. Por eso está la artrosis en las manos. Sí. Ahí lo comprendiste ahora, ¿no? Lo entendí perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, las 12 terminaron. ¿Dónde están los microfonistas? Ahora vamos, ahora vamos. Tranquilo, pará. Le habían levantado antes la mano. Vamos allá, la señorita de verde. Levanta la mano. Llevamos para allá. Hola. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Belén. Tocaste varios puntos de los que tengo. Uno es la artritis, alergia, pero principalmente por lo que quiero preguntarte es, sufro siempre de ataques al hígado. Sí. Y tuve hepatitis. Hace a los 15 años. Bien, ¿hoy tenés? Tuve un ataque muy fuerte de hígado hace 2 semanas, muy, muy grande. Bueno, ¿hoy con quién vivís? Sola. ¿Sola? Sí. ¿Tu familia vive? Sí. ¿Sufrís por alguno de los integrantes de la familia cuando sentís que pueden carecer en el futuro? Sí. ¿Sentís que muchas veces sentís que tenés que como cubrir esas carencias? Sí. ¿Un miedo que falte? Sí. ¿Alguien te faltó en la vida? ¿Sentís que alguien te faltó? ¿O te falta hoy? No. ¿Sentís que podés vos faltar? Sí. ¿Tenés hijos? No. No. Perdí uno.
Perdiste perdí un embarazo. Ah, perdiste un embarazo. Un embarazo. ¿Recordás alguna situación que hayas vivido en tu familia de carencia, en la que realmente faltó algo? ¿Recordás alguna situación que se te venga? Sí, un lugar físico mío propio, capaz, sí, de chica. Más que nada la adolescencia. ¿Sentiste alguna situación en relación con tus padres, algo que haya pasado en donde hubo una situación económica, en donde vos de chiquita... Bien, ¿qué se te viene? Y sí, ha faltado a veces, o sea, nunca nos faltó nada a nosotros, pero sí tengo el recuerdo de mis viejos, no sé, no comer un plato de comida por darnos a nosotros y tomar un té. ¿Recordás más o menos qué edad tenías vos en ese momento? 8. 8 años. Más o menos. 8 años. Bueno, esa situación evidentemente te ha marcado. Es como si a partir de ese momento esa haya sido la primera A de tus conflictos de carencia. Que a partir de ese momento, de los 8 años, vas a vivir situaciones de carencia, en la que vas a tener miedo a que falte algo. En relación con el futuro siempre, ¿no? El miedo, la falta, siempre se relaciona con el hígado. Fíjate que el hígado es el único órgano del cuerpo humano que se encarga de almacenar lo que falta. Es el único que cumple esa función. Cuando vivimos un estrés emocional en donde nuestra metáfora, nuestro lenguaje interno, nos indica y nos dice: tengo miedo a que falte algo, o tengo miedo a faltar yo, o tengo miedo a que nos falte en el futuro, o a que les falte a mi familia en el futuro, porque ¿qué pasaría si a ellos les falta? Y tengo que hacerme cargo yo para que a ellos no les falte. Entonces, como que te persigue de alguna manera el mismo conflicto siempre. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, lo estás viviendo permanentemente. Es decir, cualquier cosa te puede conectar a la misma emoción. Bien. Es un sentimiento de falta. Entonces, se soluciona con inflamaciones en el hígado. Puede aparecer una hepatitis también. Hay que ver si hubo una hepatitis. Probablemente hayas vivido un conflicto de carencia con rencor. Ah. ¿Eh? Con rencor. Sí. Pensá que puede ser una situación de despido en relación con tus padres, tuya, o situaciones en las que viviste un rencor por la carencia. Más, ¿no?, que nada por ahí, sí. Exacto. Es como que... gracias a estas personas nos faltó esto. Sí, 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 por ahí viene. Eso está ahí todavía dentro de tu biología. Te resuena, ¿no? Sí. Y cada vez que te conectas a la misma emoción, porque puede que suceda algún acontecimiento, vuelves a conectarte a la misma emoción y tu cerebro vuelve a bajar ese estrés al hígado. Es como que ya está adaptado tu hígado para afrontar ese tipo de conflictos de carencia. Bárbaro. ¿Cuenta? Sí. Bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos allá arriba, porque me van a matar allá. Sí, allá, allá. La señora de lentes, la señora de lentes. Ahora vamos abajo. Hola. Sí, fuerte. Soy Mónica. Hola, Mónica. Hace casi un mes me diagnosticaron diabetes. ¿Diabetes? Sí. ¿Hace un mes? Sí. ¿Hace un mes? Me han dado metformina, sí. ¿Cuánto de diabetes más o menos tenés? No es mucho. Silencio, chicos. No es mucho. Yo lo tuve en el embarazo, hace 12 años. Hice una diabetes gestacional. Hice la dieta, se me fue y ahora me apareció de vuelta. No alto, pero... Bueno. Sí, más de 200, 270. Estás con 250. Un poco de diabetes. Sí. ¿No? Chico, y tengo mucha estuforada de calor de la menopausia. Bueno, ya vamos a ir a la menopausia. Le voy a pedir silencio, chicos, así podemos escuchar. ¿Hoy vivís, tenés familia? Sí. ¿Pareja? Sí. ¿Hijos? Sí. ¿Viven todos juntos? Vivo con mi hija, una hija sola tenemos. ¿Una hija? ¿De qué edad más o menos? Mi marido y mi hija tiene 12 años. 12 años. Si yo te digo algo,
vas a tener que... Porque vos levantaste la mano, ¿no? Uh-huh. Insistí. Te vi muy insistente. Entonces es el momento de... No, porque tengo mi abuela, mi mamá y muchos hermanos míos diabéticos. No, bueno, pero está bien. Sí, sí, sí. Ellos viven... Vos heredás el programa emocional. Usás ese recurso emocional para tratar de adaptarte a una situación que hoy no podés resolver, ¿eh? Y es por eso que está la diabetes como una fase de adaptación, que sería un programa biológico de supervivencia. La diabetes estaría solucionando un conflicto específico. Hoy estás en una situación hormonal en donde aparecen los calores. Sí. ¿Vos sabés por qué el cuerpo está expresando los calores? Porque tengo las hormonas... Bien, se están equilibrando las hormonas, sí, femeninas y masculinas. Sí. Estás como en tablas hormonales. Es una situación, podríamos decir, cíclica, en la que nuestro inconsciente nos recuerda que es el último llamado de la madre naturaleza, sí, a la reproducción. Sí. Vos podés tener hijos, 2 hijos, 10 hijos, pero estás en un momento de tu vida en el que tu inconsciente te está haciendo un llamado a la reproducción. Es como si fuera el último llamado a la reproducción. Se equilibran las hormonas femeninas y masculinas, vos te volvés un poco más masculina y eso hace que sientas una resistencia, más repugnancia, y tratás de evitar un combate. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el combate puede estar en una relación íntima. Pues tu marido lo puedes adorar, lo puedes querer, lo puedes amar. Pero como estás en tablas hormonales, estás sintiendo un cierto rechazo. Es lógico y normal que la mujer viva esa situación de resistencia más repugnancia. Ese es el programa de la diabetes. Evito a la autoridad. No significa que alguien sea la autoridad, pero vos lo vivís como una situación de autoridad. Es como si en este momento de tu vida tu yo es atacado por un exceso de autoridad. Y ese exceso de autoridad lo podés sentir en la parte íntima también. ¿Eh? Y es el momento en donde vas a sentir que estás en combate. Es como si el sexo fuera un combate en este momento de tu vida y no era lo que era antes, porque estás pasando por una situación de menopausia. ¿Los calores para qué sirven? Para vestirse y sacarse la ropa y uh-huh, reproducirse. Obviamente que no lo vas a hacer por una cuestión cultural. Pero biológicamente eso es lo que busca tu inconsciente. Cuando pasamos por esas situaciones hormonales, es lógico que haya una cierta resistencia, más repugnancia. La resistencia es más masculina, uh-huh, la repugnancia es más femenina. Vos estás teniendo hoy más resistencia y repugnancia. ¿Alguna vez sentiste que se acabó la dulzura en la familia? Sí. ¿De quién? De mi marido. De tu marido. ¿Cuándo sentiste que se acabó la dulzura de tu marido? Y cuando mi nena tenía más o menos 4 años. Bien. Ahí está el programa. Ahí sentiste por primera vez en tu vida la casa dividida en dos. Uh-huh. ¿Me explicó? Sí. Solo, o sea, es una emoción, sí, que te guardaste en ese momento, sí, que no pudiste expresar y que no dijiste. Y que al día de hoy estás sin expresar. No lo has dicho todavía. Lo dice tu diabetes hoy. ¿Cuándo pasó esa situación en tu familia? Te lo guardaste. La casa se dividió en dos. Mira, la palabra diabetes significa separación en casa, en el hebreo. Has vivido una separación en tu casa, a nivel familiar. Anteriormente, has vivido otra situación. ¿Viste que te viene como una emoción, no? Sí. Anteriormente, has vivido otra situación, sí, de separación en casa. No es la primera. Uh-huh. Ya has vivido anteriormente esa situación en tu clan familiar original. Sí. Y a través de los ciclos biológicos, celulares memorizados, volvés a revivir nuevamente la misma emoción hace 4 años atrás.
Uh-huh. Es decir, que hace 4 años atrás volviste a revivir la misma emoción que ya te habías programado hace mucho tiempo atrás cuando tuviste tu primera desunión familiar. Sí. Y esa es la razón por la cual hoy te guardás, te callás y no decís las cosas. Porque tenés miedo a la separación. Estás evitando decir cosas por evitar una separación, aunque no ocurra la separación. Pero es una forma de evitar la separación, es callarse y estar listo para el combate. O sea, que en el fondo lo que queremos evitar es la separación familiar. Eso te afecta mucho a vos. Una separación familiar te afectaría mucho porque ya la sufriste anteriormente. Entonces, cuando no se dicen esas cosas, uno está listo para el combate, evita la autoridad, solo por evitar la separación familiar, porque hubo en algún momento una casa partida en dos. Entonces, hasta incluso en estas situaciones hormonales, en donde aparece la menopausia, también en la parte íntima se puede presentar esta situación en donde la mujer ama a su marido, lo quiere, pero siente como una resistencia y rechazo. Es decir, no quiere tener relaciones sexuales, lo vive como un combate. Entonces también no habla y no dice y no expresa. Todo por evitar una separación. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hay que hacer? ¿Hablarlo? ¿Decirlo? Pues se puede llegar a un acuerdo de intereses. Porque yo no puedo decirle a tu marido, señor, déjese de embromar, usted no la molesta a su mujer. No, eso no es una solución. La solución es llegar a un acuerdo de intereses porque estás viviendo una situación hormonal. Porque si no hablas y no decís, lo va a decir tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Va a expresar la diabetes. Entonces, si se habla y se expresa y se dice, lo más probable es que comiences a sentir un cierto alivio interno. Entonces ya cambia la forma de ver las cosas. El otro cambia también, porque ha visto que vos fuiste una persona sincera en ese sentido. Y cuando una persona habla, dice, y la otra se entera, y hablas con tu corazón, entonces todo lo bueno va a ocurrir, porque se está expresando, se está diciendo, y se está liberando emocionalmente la situación. Si no, vas a alimentar emocionalmente a tu marido y él te va a alimentar emocionalmente a vos. Porque él no sabe que vos estás sintiendo eso. Entonces, él te hace vivir tu propio conflicto y vos a él le haces vivir su propio conflicto. Los dos son espejos. Pero de momento que una persona comienza a expresar sus necesidades insatisfechas y comienza a decir lo que nunca le dijo a nadie, a partir de ese momento el cuerpo reacciona. Y ya no tendría más razón de ser una diabetes. Fíjate que la insulina representa la autoridad. Es la que lleva el carburante a todas las partes del cuerpo. Por alguna razón no lo está haciendo ahora. Porque la insulina representa la autoridad. Es el padre. Es como si la insulina dijera en este momento en tu cuerpo: no voy a llevar las municiones al frente. Porque vos estás en combate, entonces te las dejo a vos a las municiones. Y ahí es donde se retiene el azúcar en sangre. Cuando se retiene el azúcar en sangre, aunque sea mínima, es porque tu inconsciente te propone las municiones, que es el azúcar. Decís, bueno, toma, acá tenés las municiones, qué mala, porque vos estás lista para el combate. Cuando se soluciona el conflicto, que se habla y se dice, y se llega a un acuerdo de intereses, y ya no está más ese estrés, la insulina comienza a llevar el carburante a todas las partes del cuerpo en forma natural. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya vamos el último y ya terminamos. Bueno, vamos acá abajo. Abajo acá. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Esteban es mi nombre. Sí. Y es más que todo para decir que, bueno, a mí me diagnosticaron esclerosis múltiple. Sí. Y
Y bueno, quiero saber bien si voy a poder volver a caminar. ¿Cuándo comenzaste con los síntomas? Hace seis años. Les voy a pedir silencio, chicos. 6 años comenzaste, sí, los síntomas. Sí. ¿Cuál fue el primer síntoma que apareció? Hormigueos en las manos. ¿Qué más? Intensos. Sí. Después en los pies, me bajó los pies. Empezaste como a arrastrar un poquito la pierna. Sí, ¿cuál pierna empezaste a arrastrar? Empecé a arrastrar la derecha. ¿Vos sos zurdo o sos derecho? Derecho. Y empezaste a arrastrar un poco la pierna derecha. Exacto. Sí. Hasta ahí vamos bien. ¿Y después? Y bueno, después... Cuando empezaste a arrastrar la pierna, ¿te preocupaste y dijiste, tengo que ir al médico? Sí, estaba trabajando. Sí. Y dentro de la fábrica que estaba trabajando en la Renault. Sí. Apreté una alerta de operador y me fui al consultorio de la fábrica. Sí. Y no me pudieron identificar nada de ellos ahí en la fábrica. Entonces me dijeron, hacete una resonancia. Bueno, ¿y te hiciste la resonancia? Me hice la resonancia. ¿Sí? Y bueno, cuando se lo presenté a mi doctor, ¿cómo es? Bueno, me quiso suavizar un poco. Me dijo, no, tranquilízate un poco, te voy a decir lo que es el problema. Y me detectó esclerosis múltiple. Cuando te dijo esclerosis múltiple, sí, ¿cómo lo viviste esa noticia? Y fue algo medio impactante, ¿no? Impactante, bien. A partir de esa noticia, ¿notaste, sí, que los síntomas como que se acrecentaron un poco más? Sí, se me afirmaron más en las piernas. Es como que... Bien, fíjate. Sí. Conflicto de diagnóstico. Hasta ahí venías arrastrando una pierna. Exacto, sí. Evidentemente... Habías vivido anteriormente un conflicto. Y sí, después aparece el diagnóstico que te impacta emocionalmente, lo que hace que el síntoma se pueda acrecentar un poco más. ¿Eh? Exacto. Yo te voy a decir algo para ir más rápido. Quizás te resuene interiormente. Vos vas a ver qué cosa puede aparecer en forma involuntaria. La esclerosis múltiple es el miedo a la caída. Exacto. El miedo a no poder levantarse es caída. El miedo a que no se pueda levantar alguien es caída. El miedo a que alguien no se pueda levantar de una enfermedad es caída. La caída puede, sí, ser, sí, literal o puede ser simbólica. Puede ser caerse de un avión, puede ser caerse, sí, de un edificio, de un tobogán. Es una caída. Ojo, eso, exacto, puede programar una futura esclerosis múltiple también. Pero también las caídas pueden aparecer en forma simbólica. Puede, bien, ser una carta, documento, en el que te anuncia que vas a descender de puesto en la fábrica. Un miedo también de esas características, en donde uno siente que no se va a poder levantar más si llega a ocurrir esto. Está bien, sí. Ahí va una. Sí. Hay que buscar otras, en donde uno ha vivido el miedo a la caída. Miedo, alguien se cayó y se murió, por ejemplo. Y vos quedaste afectado emocionalmente. Sí. Ahí ya te está indicando eso. No, no, no. Pero... ¿Puede ser? Pero no, me guía, mucho, digamos. Sí. Decide, habla, habla. Ajá. Bien. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Tenía 15 años. No. Habla más fuerte y, 15 años. Y arrímate el micrófono. 15 años tenía. Repetí por micrófono, así escuchan atrás. Dale micrófono ya 2 segundos. El padrastro de él, sí, que fue el que lo crió prácticamente, falleció el día de su cumpleaños, sí, al lado de él. Viendo un partido de fútbol, le agarró un ataque y, bien, falleció. Bien, esa fue una situación emocional fuertísima, que probablemente lo hayas vivido como un miedo a la caída. Porque eso fue una caída, ¿eh? Eso fue una caída, ¿te acordás? Él a los 30 años, sí, si dividimos, porque acaba de decir que a los 15, tenía 15 años, a los 30 años le diagnosticaron esclerosis. Mira, ahí tenés un ciclo. A los 15 viviste una situación en relación con tu padre. La caída, porque fue algo fuerte. Después, a los 30, aparece la otra situación emocional, ¿no? Ahí ya tenés un ciclo. Entonces, fíjate que, a ver cómo te lo puedo armar.
Vamos a repetir, vamos a volver de nuevo a los 15. A los 15 pasó lo de tu padre. ¿A los 30? Le diagnosticaron esclerosis. Bien, dale el micrófono a él. Me diagnosticaron... A los 30 es el diagnóstico. Sí. Bien. ¿Recordás algo a los 7 años, 7 años y medio? Sí, a los 7 años falleció mi papá. ¿A los 7 años fue lo de tu padre? A los 7 años falleció él, sí. ¿Y qué pasó? Falleció mi padrastro. Padrastro, bien. Lo que te voy a decir puede resonar interiormente muy fuerte. Bien. Pero lo que más has sufrido en tu vida es la caída del proyecto. Tú tenías un proyecto con tu padre. Exacto. Original. Después fallece tu padrastro. Vuelta a caerse el proyecto. El proyecto siempre es en relación con el padre. Sí. La caída del proyecto. Cuando uno está impulsado en la vida por el padre, es el padre quien proyecta a los hijos. En este caso, al varón. Es tu padre te ha proyectado en la vida y vos te sentiste proyectado por tu padre. Y se cayó. Se cayó el proyecto. Sí, sí. Se vive así, ¿eh? Obviamente para los que no tienen este síntoma, quizás le entra por acá, le sale por acá, porque no lo viven emocionalmente. Pero para el que sí tiene la esclerosis múltiple, la emoción es esta. La caída del proyecto y el miedo por la partida. El miedo por la partida es miedo a no caminar, miedo a no avanzar, o miedo a que alguien se vaya de mi lado. Atención. Porque sí. Eso puede ser muy oculto tuyo y te puede seguir manteniendo en el síntoma. Si vos hoy te preguntas, pero a ver, ¿yo por qué hoy sigo teniendo el síntoma? Pensás si no te estás conectando emocionalmente a la misma emoción. Si tenés miedo a que alguien se vaya de tu lado, sí. Son las piernas. Exacto. El síntoma va a venir a tus piernas, no a las piernas del que vos tenés miedo que se vaya. Bien. ¿Te das cuenta? Sí, sí, perfecto. Si la persona que está a tu lado se va, se vuelve a caer un proyecto, porque ella representa inconscientemente a tu padre. Exacto. Entonces vas a tener tres proyectos que se caen. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Perfecto. Eso son emociones fuertes que uno muchas veces no la expresa. Porque uno dice, tengo que luchar, tengo que ser valiente, tengo que mostrarme fuerte para que la persona que está al lado me vea fuerte y me vea valiente, me vea que yo lucho por esto, pero eso es pura ilusión. Bien. Debería inclinarse para una situación más coherente que esa. Es comenzar a expresar y comenzar a decir realmente cuáles son nuestros miedos. Porque uno lo disfraza y uno lo enmascara siempre con esas situaciones. Esas grandes desvalorizaciones que uno siente, exacto, siempre uno la enmascara, ¿no? Sí, sí. En ese sentido. Entonces, la esclerosis múltiple es una desvalorización con miedo a la caída, miedo a no poder levantarse, más miedo por la partida. Bien, cuando se acabe ese miedo por la partida de alguien, eso sería que se caiga un proyecto. Sí. Entonces comienza la mejoría de los síntomas. Muchas veces ciertas personas no solucionan nunca ese conflicto y están toda la vida en silla de ruedas porque siguen teniendo ese mismo miedo y no lo expresan, y no es que lo expresan en forma de comportamientos, discusiones, ¿por qué no te vas de mi lado? Al final de cuentas, ¿para qué? Yo no sirvo para nada, soy un incapaz, ¿qué haces vos a mi lado? Estás perdiendo el tiempo. Todas esas cosas están en forma emocional y hacen que siga estando el síntoma. Porque mira, es como una parte tuya quiere curarse y la otra parte no le conviene curarse. Es como si la que no le conviene curarse es sigo así para que la persona me siga, llegue al lado mío. Y otra parte es la que sí quiere curarse. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué harás cuando te cures? ¿Qué pasaría si te curaras? ¿Qué podría pasar si te curas? Porque si te curas, probablemente se vaya... Viste que ella está llorando a moco tendido en este momento. Sí. Porque mira,
¿Qué pasaría si ella se va de tu lado? Si vos te curarías, probablemente sea un peligro, ¿eh? ¿Entendés? Sí, totalmente. Entonces, de alguna manera, tu inconsciente te propone preservarte en ese estado. Claro, porque así está perfecto, estoy, ¿no? Así ella está a tu lado. Quizás eso es lo que hay que hablar, ¿no? Me parece a mí. ¿Eh? Sí, ¿qué decís vos? ¿Qué te sale en ese momento? Dale el micrófono. Pásale el micrófono. ¿Qué se te viene? Es así, tal cual lo describiste. Se siente por ahí tan que no puede hacerlo, que no va a poder, tan desvalorizado, que no se da cuenta que curándose yo igual voy a estar al lado de él. O sea, no, claro. Que no tenga miedo de curarse, que es lo mejor que le puede pasar y nos puede pasar como familia, porque tenemos dos hijos y un proyecto bárbaro que no se va a caer. Exactamente. Por más que se cure. Bueno. Hemos llegado al final de la noche. Hace un poco de calor. No es el aire acondicionado. Cuando se vayan a sus casas, traten de pensar cómo estamos pensando, de qué manera. Si aparecen síntomas de reparación como un dolor de cabeza, náuseas, inflamaciones, qué sé yo, vértigos, sensaciones raras, extrañas, no os preocupéis, porque eso es un buen signo. Si aparece una situación extraña el día de mañana, cambios insospechados en nuestros clanes familiares, no se preocupen, porque siempre pasa de que cuando vamos tomando conciencia de estos conflictos que están inconscientemente guardados en nuestra biología, pasa que de alguna manera el entorno familiar percibe una verdad en el que acaba de tomar conciencia. Eso es lo que suele pasar siempre en los seminarios, inclusive, que estamos dando, de los seminarios de formación en descodificación biológica. Nosotros enseñamos todo lo que es la parte científica, la parte real, científica, de lo que es la descodificación biológica. Por eso lo que hacemos es un seminario de formación terapéutica, en donde las personas que se forman en esto aprenden a aplicar la metodología de la descodificación biológica. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay cambios en un individuo? La familia comienza a cambiar. Es algo, digamos, que sucede y que no podemos parar, porque no se puede volver atrás. Una vez que se ha tomado conciencia, uno comienza a observar a la familia de otra manera. Y es ahí en donde empezamos a contemplar a nuestros familiares, los observamos ya de otra manera, porque nos damos cuenta cuáles son sus necesidades, porque al tomar conciencia nosotros sobre estos conflictos, podemos observar a la familia de otra manera. Y al observarlos de otra manera nos damos cuenta que no son aquellos ancestros que nosotros creíamos que eran, porque hemos idealizado muchas veces a nuestros padres y a nuestros abuelos, y los hemos idealizado de tal manera que guardamos las cosas que tenemos para decir, porque los secretos familiares son programas que nos ayudan también a sobrevivir, porque el no hablar y el no decir las cosas, esencialmente las cosas profundas que sentimos, que no le diríamos a nadie, son programas de prohibición que todos tenemos. Estamos acostumbrados a no hablar y a no decir las cosas, porque hay algo que está ahí funcionando en forma sutil que nos hace creer que si hablamos, decimos y expresamos, quizás no nos vamos a poder alimentar o nos van a abandonar. Que si hablamos, expresamos y decimos, nos vamos a separar.
que si hablamos, expresamos y decimos, nos vamos a poder defender el territorio o no nos van a poder defender. O que si hablamos, expresamos y decimos, quizás no vamos a pertenecer más a un clan familiar. O que si hablamos, expresamos y decimos, nos vamos a separar, no nos vamos a poder comunicar más. Y esos son todos los miedos irracionales que hace que nosotros sigamos bajo esas programaciones. Entonces yo digo que la forma de comenzar a cambiar, de comenzar a transformar, de comenzar a mutar, es dar el puntapié inicial, el primer paso, que es hablar, decir. ¿Para qué uno va a decir cosas? El sentido y la finalidad tiene que ser vivir una vida con mayor calidad, en armonía, vivir el presente, no demasiado el futuro en el presente o el pasado en el presente, porque ahí es donde estamos atados al tiempo. Entonces digo que cuando nos damos cuenta de estos conflictos, nos vamos aquietando un poco espiritualmente. Entonces aparece como un alivio interno, porque no tenemos más nada que guardarnos. Es decir, ya estamos en paz, porque comenzamos a hacer lo que tenemos ganas de hacer, sin tener miedo a que el otro se separe de mí, sin tener miedo a que el otro me abandone. Entonces, para llegar a ese estado, hay que dar un primer paso. Y ese primer paso es importante porque si damos ese primer paso, algo que es mucho más inteligente que nosotros, que le llamamos inconsciente, lo más probable es que dé 10 pasos hacia nosotros. Como que está esperando ese inconsciente nuestro que nosotros tomemos una decisión. Y puede ser que mañana la propuesta sea esa, tomar una decisión y comenzar a hablar aquellas cosas que no decimos. Pero no es cualquier cosa que no decimos, sino que son aquellas que son vitales para nosotros, aquellas que nos hacen tener miedo. Y es por eso que si no fuera por la enfermedad, que es la que termina expresando biológicamente aquellas cosas que no decimos, ¿cómo haríamos nosotros para saber qué necesidad hay que satisfacer? Un cáncer de colon no dice más que un conflicto de chanchada, marranada traición. ¿Para qué sirve un cáncer de colon? ¿Para qué saldría un tumor en el colon? Biológicamente genera una cierta mucosidad para poder resbalar en el menor tiempo posible esa sensación de porquería que sentimos dentro de nuestro cuerpo. Eso es cuando tenemos el programa de que nos cagan o cagamos. Entonces, el intestino es el único órgano que se encarga de procesar las porquerías. El hígado es el único órgano que se encarga de almacenar lo que falta. Las mamas son de protección. Y que cuando hay cáncer de mamas, habría que preguntarse si una mujer no se ha sentido desprotegida e insegura en el nido. Siente ahora que tiene que ocuparse de ella misma, siendo que había depositado la confianza de la seguridad y la protección en un hombre. Pero ahora esa mujer siente que se tiene que ocupar de ella misma y del nido, y ya no siente más esa protección y esa seguridad. Y ahí aparece nuestro inconsciente biológico ofreciendo una solución ganadora de supervivencia. Y es en este caso el cáncer de mama que aparece como un carcinoma ductal infiltrante invasivo, o si no puede aparecer como un cáncer glandular. Entonces, para las mujeres que tienen cáncer de mama, si es que hay alguna que tiene cáncer de mama esta noche, no lo sé, los programas biológicos de supervivencia dicen que cuando una mujer vive un conflicto de nido y está programada ya anteriormente, y esa mujer siente que no puede ocuparse del nido y no puede ocuparse de ella misma y siente una cierta desprotección e inseguridad, las mamas son órganos de protección. Entonces, cuando hay que proteger una situación, para eso están las mamas. Y las mamas se encargan de proteger el nido, de alimentarlo, ¿no? Entonces, fíjense que parece como si fuera demasiado fácil, como yo lo digo, pero cuando aparecen estos síntomas en el cuerpo, nadie se pregunta para qué sale un síntoma en el cuerpo, para qué viene un dolor en la mama derecha o en la mama izquierda, o por qué aparecen los tumores en el cerebro.
Si comenzamos a partir de ahora a cuestionarnos a nosotros mismos en este sentido y comenzamos a abrir un poco la mente y empezamos a tomar esta decisión de buscar este conocimiento y esta información, y podemos comenzar a desprogramarnos de muchas cosas. Y esto es lo que yo les propongo esta noche, que cuando se vayan a sus casas, empiecen a observar esas cosas que antes no observaban, que son los conflictos que todos tenemos. Todos compartimos las mismas necesidades. Entonces, espero que les haya sido útil estas descodificaciones para aquellas personas que quieran formarse en el seminario. Ya saben que pueden conectarse con esta página web del instituto, porque ya el año que viene comenzamos seminarios de formación en Córdoba capital, en Buenos Aires, en Rosario y en Río Tercero. Así que yo no tengo más que decirles muchas gracias por haber venido. Me siento muy contento de haber compartido todas estas experiencias emocionales que he vivido hoy esta noche en el Teatro Luxor. Agradecer a las personas que estuvieron detrás del escenario, a los camarógrafos, a la parte organizativa del Teatro Luxor, a mis alumnos que veo que están por allí. Muchísimas gracias por apoyarme y por venir a verme y por venir a compartir esta noche especial. Y a toda la gente que ha dado hoy de sí y que se ha animado a tirarse al vacío diciendo y confrontándose con cuestiones íntimas para que todos podamos compartir esta noche y podamos darnos cuenta que el qué dirán, cuando vencemos las barreras del qué dirán, es muy importante porque nos damos cuenta finalmente que todos somos uno. Así que muchas gracias por venir. Gracias.